Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Margaret, soy de Venezuela, estoy viviendo en Estados Unidos y escucho el programa, me encanta. En Venezuela yo trabajaba en una empresa transnacional y mi jefa me hacía la vida imposible junto con otros gerentes igual. Siempre tenía oposición en ese trabajo, no sé si era mucha envidia o todos me atacaban, se sentía así porque así era. Y claro, yo siempre me defendía con trabajo y siempre estaba a la defensiva, hasta que un día me cansé y yo le oré a Dios y le dije, no entiendo por qué tengo tanta oposición cuando hay gente que no trabaja y se la lleva también con estos gerentes, porque yo que trabajo y me esfuerzo, pasa eso. Entonces tuve un sueño, no sé si saben la película El Abogado del Diablo con Keanu Reeves, que salen las sonrisas así diabólicas cuando estaban golpeando al hombre en el piso, los vagabundos los estaban golpeando y salían las sonrisas buenas. Entonces tuve un sueño que estaba recorriendo la empresa y cada departamento que iba la gente me sonreía así. Hasta en el departamento de mecánicos me pasó eso. Entonces yo me levanto a las 3 de la mañana y digo, oh, con razón, y me vuelvo a dormir. A la mañana siguiente, bueno, a las 6 de la mañana cuando me levanto, le cuento a mi mamá. Yo estaba alistándome para ir a trabajar y entonces le cuento contenta a mi mamá, mamá, es lo que pasa es esto, es que todos son como diabólicos, esto es una cosa diabólica, que por eso es que tengo tanta oposición. Entonces, mira, yo me estaba cepillando la boca con la puerta abierta, el cuarto de mi mamá quedaba a la izquierda y mi cuarto quedaba enfrente del baño, diagonal más bien, pero se veía completamente. Y yo tenía la puerta bien entreabierta de mi cuarto y entonces cuando dejo de contar y me estoy cepillando la boca, cuando termino veo un demonio literal como cuerpo, una sombra negra, era tan negro lo que yo vi, tan oscuro, que la luz de la mesita de la noche que estaba detrás la opacaba, la luz la tapaba y se veía más de oscuridad porque la luz la opacaba. Haz de cuenta que era, la figura era como de 2 metros, no se le veía la cara, era todo como noche, todo oscuridad. Y haz de cuenta que era como un extraterrestre, ¿sabes los que dicen que son el cuerpo del extraterrestre? Es súper delgadito. Bueno, era súper delgadito, con el cuello súper, súper delgado, como si estuviéramos hablando de los extraterrestres ahí de Roswell cuando los abrieron. Súper
delgadito, negro todo con garras. La cara la tenía como muy marcada y en la frente le salía, aunque era toda la noche, le salía un solo cuerno como de un ariete, pero en tamaño gigante. Era una cosa sorprendente, el cuerno, solo cuerno, y terminaba en círculo. Era una cosa que nos quedamos los dos, el demonio y yo, nos quedamos viendo fijamente. A mí no me dio miedo y eso se molestó tanto. Y las pezuñas se las vi, eran pezuñas del diablo, del Belcebú, de los que siempre lo dibujan como pezuñas de toro, ¿sabes? Era una mezcla así, y entonces nos quedamos viendo los dos así. Yo no dije ni una sola palabra, eso sé que se me quedó viendo porque los dos estábamos así. Él estaba parado en la salida de mi puerta y se molestó tanto cuando yo no me asusté, pareciera, que entonces hizo un movimiento con la mano y cerró la puerta de golpe. ¡Bam! Sonó la puerta. Entonces, cuando hizo ese sonido tan fuerte, me asusté, y entonces le dije a mi mamá, como para agarrar valor: mamá, tú cerraste la puerta. Entonces mi mamá me dice: ¿cómo voy a cerrar la puerta, Margaret, si estoy aquí en el cuarto? ¿Qué está pasando? Entonces yo le digo: oye, que acabo de ver un demonio. Entonces, como estaba con mi mamá, me hice yo la valiente y abrí la puerta de mi cuarto y no había nada, pero se sentía un escalofrío. Mi mamá no sabía qué es lo que estaba pasando, pero cuando abrí la puerta del cuarto y mi mamá entró, dijo: oh, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Porque se nos puso chinito la piel de la espalda, un frío y un escalofrío aquí por la nuca, que mi mamá empezó a reprender hasta que la presencia se fue. No lo podíamos ver, pero sabíamos que la cosa negativa estaba ahí porque se sentía horrible. Era un escalofrío y cómo se te erizaban los pelos de la nuca. Era una cosa impresionante. Y nada, esa es mi historia. Y al final duré 6 años en esa empresa. No me dejé ganar. La tipa se fue primero para México y después me sacaron, pero me tuvieron que sacar bien pagada. O sea, luché como tú no tienes idea para quedarme allá. Entre otras cosas, muchas cosas que me han pasado que después contaré. 11-2784-1073. Hola, buenas noches. Soy Liliana de Montevideo, Uruguay. Era para contar una cosa que me pasó. Hace ya unos cuantos años que pasó esto. En realidad no me acuerdo bien el año, pero debe ser más o menos unos 6 años atrás. Resulta que yo vivo cerca del cementerio, a 2 cuadras y un poquito, y más o menos 220 metros de mi casa. Entonces yo había estado a las 9 de la mañana, 10 por ahí, a visitar a mi padre, como iba habitualmente, a llevarle unas florcitas. Por lo general iba los fines de semana. Bueno, estuve allí un ratito y todo, y vuelvo para mi casa. Bueno, me pongo a cocinar y eso, estábamos ya por almorzar, eran como cerca de la 1, y me acordé que tenía que ir al almacén a comprar, no me acuerdo qué cosa era en ese momento que necesitaba para el momento, y fui a buscar mi monedero, y no estaba por ningún lado donde yo siempre lo dejo. No estaba, pero buscaba, y una cosa que me vino al pensamiento, que me decía que estaba en el cementerio, que yo lo había perdido ahí. Ni lo dudo que me voy para el cementerio, que estoy cerca ahí, y voy hasta la sepultura de papá, y mirando por todo el camino, mirando, y estaba el monedero ahí tirado. Justo papá está en unos nichos, el monedero tirado allí en el suelo. Y yo digo, lo raro, que es una callecita ahí, que pasa mucha gente y todo, más los fines de semana que va más gente y todo, y que el monedero estaba ahí. Yo tenía 500 pesos, que para mí tenía bastante valor. Yo había ido a comprar unas florcitas para llevarle a papá, por eso andaba con el monedero, y se ve que se me cayó y no me di cuenta, y unas monedas ahí, que aparte de los 500 pesos, y encontré todo ahí. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Yo siempre pensé que mi papá me había dado el aviso y me cuidó el monedero, que nadie lo vio, nadie lo levantó. Bueno, era para contar eso. Siempre me quedé con eso en el pensamiento, y qué cosa más extraña, ¿no? Hola, Héctor,
Buenas noches, estoy acá escuchando la radio paranormal, como siempre de hace 10 años que te vengo escuchando, que me recomendó un amigo escucharte y desde ahí no paré. Bueno, mi historia es algo corta, hacía ya mucho tiempo, en 2016 más o menos, me había puesto a meditar en mi habitación en la noche, con la puerta cerrada y en la oscuridad sentí a alguien atrás mío abrazándome y otra entidad que estaba enfrente mío mirándome. Después de que sucedió eso, en la casa empezaron a suceder cosas extrañas, se empezó a abrir la perilla de la camilla, alguien llamaba por el teléfono y no se escuchaba, solamente se escuchaba como interferencia y empezó en mi pared a hacerse como un sello de sangre. Y esa fue mi historia, Héctor, que tenga una buena radio como siempre y aguante la paranormal. Aguante la paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. 9 de la noche con 12 minutos. Estamos en vivo, abriendo el ritual, abriendo el programa de radio en esta franja horaria, la noche más escuchado de la Argentina. El programa no musical más escuchado de la Argentina en FM en este horario. Gracias por eso, gracias por estar ahí, gracias por la fidelidad, gracias por la lealtad, gracias por la confianza, gracias por animarse. Por animarse a abrir el corazón en algunos casos, el alma en otros, la mente sobre todo, la mente que juzga, la mente que muchas veces te hace equivocar, la mente que cuestiona. Bueno, bienvenida a esa mente que cuestiona, porque acá va a haber muchas historias que van a tener explicación, pero otras tantas, la mayoría, que no. Y eso es lo apasionante, porque esto es La Noche Paranormal. Para hablar conmigo en vivo, hoy, ahora, el teléfono de la radio, 011-4535-4204, marcalo, 011-4535-4204, desde cualquier rincón de la República Argentina. Llámame por teléfono, das tus datos, te llamamos nosotros y me contás tu historia paranormal. 4535-4204, 011-4535-4204. Abrimos el WhatsApp paranormal, no es el de la radio, es un número de WhatsApp exclusivo de este programa y sirve para que mandes la palabra vivo y te llamemos. Escribí ahora la palabra vivo al 11-27-84-1073. En un par de minutos te llamamos a vos, te ponemos al aire por teléfono y contás tu historia. Vivo, dos puntos, el título de esa historia, al 11-27-84-1073. Pero atención, porque vos tal vez nos estás escuchando en vivo en esta noche de jueves, 13 de abril del 2023. Pero tal vez no nos estás escuchando en vivo. Tal vez estás escuchando este programa en Spotify o en YouTube mucho tiempo después del momento en el que se emitió. ¿Sabés que no importa? ¿Sabés que el WhatsApp igual está abierto para vos? ¿Sabés que quiero dos cosas? Primero, si no tenés historia, que me mandes ahora una foto o un video mostrándonos cómo escuchás la radio. Héctor, este es mi ritual. Grábate 10 segundos y mandame el video al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Te repito, si estás en vivo ahora esta noche de jueves o si estás en otro momento, igual mandame el video. 11-27-84-1073. También está abierto mi Instagram. De hecho, estoy haciendo un vivo en @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Si estás en vivo escuchándonos, subite, mira el vivo y mandame un mensaje privado. Héctor, tengo esta historia. Contame tu historia paranormal. Pero si no estás en vivo e igual estás escuchando por Spotify o por YouTube, también seguime en Instagram en @HéctorLocutorOK. Hacé una historia y mostrame cuándo y dónde estás escuchando este programa. En Instagram @HéctorLocutorOK. Dale, te estoy esperando ahora. También quiero tu historia. Si estás en vivo, mándame tu audio con tu historia paranormal. 11-27-84-1073. Tu audio, un par de minutos.
tu historia paranormal. Si no estás escuchándome en vivo y estás escuchando por Spotify o por YouTube, igual, manda tu audio. Mándalo al 11 2784 1073. 11 2784 1073. Igual mándame tu audio. No importa cuándo estés escuchando esto. Igual manda tu audio paranormal. 11 2784 1073. En vivo o cuando estés escuchando, mándame tu audio con tu historia. 11 2784 1073. Está Nico en vivo. Hola Nico, buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Todo el equipo. Gracias por esperarnos, queremos escucharte. No, por favor. Bueno, te comento, esto se trata de mi hermana. La verdad que fue una actividad paranormal muy linda, muy especial. Mi hermana el 15 de marzo del 2017 partió por una enfermedad terminal. Bueno, había venido mi familia, mi madre partió en el 2012 y tengo una hermana que partió en el 97. Perdóname que te interrumpa, ¿qué vida la tuya de tan joven? No sé la edad que tenés, pero ¿cuántas personas ya se fueron, no? Físicamente. Sí, sí, la verdad que sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que uno aprende, se hace un poquito más fuerte, ¿no? Pero creo lo mismo. Pero bueno, son esas fortalezas que uno no quisiera tener y ser débil toda la vida, ¿no? Pero bueno, lamentablemente son cosas que uno no decide. Pero bueno, mi primera hermana cumplía años el 16 de marzo. Mi hermana, mi segunda hermana, fallece el 15 de marzo del 2017. Yo lo tomé como que la partida fue un reencuentro, porque en el momento que falleció mi primera hermana, ellas estaban peleadas. Entonces, nada, supongo que, bueno, no habrán ido a festejar juntas, donde quiera que estén. Pero la historia viene por otro lado. Bueno, cuando fallece mi hermana, casi encontraba a mi hermano, que vive en Córdoba, con su familia y su ex mujer. Entonces, bueno, días después de que fallece mi hermana, decidí hacer una cena en casa, porque ellos volvían para Córdoba y no nos vemos muy seguido. Entonces, nada, preparando todo, habíamos hecho un matambre a la pizza, y mi hermana tenía tatuado en el brazo izquierdo Amor Eterno, que es una canción de Juan Gabriel, porque era muy fanática de Juan Gabriel. Entonces, creo que en memoria de ella puse Juan Gabriel para escuchar, y mi hermana tenía una conexión muy fuerte con los animales. Yo tengo tres perros en casa, pero en ese momento tenía una perrita, Rosita, que bueno, estaba adentro porque era chiquita y ladraba, pero con una intensidad bárbara para la pieza de mis hijos. Sí, mi hijo el mayor era ahijado de mi hermana. Y ladraba muy fuerte, pero no era un ladrido de angustia, o era un ladrido y movía mucho la cola, como que, bueno, podía observar algo que obviamente nosotros no podíamos observar. Mientras estaba cocinando, nada, en uno pasa justo esa canción, Amor Eterno, de Juan Gabriel, y a mitad de la canción se baja el volumen. Nada, mis hijos estaban jugando, entonces les pido por favor que no tocaran, porque bueno, yo sentía que de esa manera, escuchando la música, también ella estaba siendo partícipe de esa noche. Entonces me dicen, papá, no tocamos nada, estamos jugando fuera, lejos del equipo de música. Bueno, nada, vuelvo a subir el volumen, sigo cocinando, y se vuelve a bajar el volumen en la misma canción, porque encima es una canción que dura 8 minutos más o menos. Se vuelve a bajar el volumen y mi mujer me dice, que se llama Karina igual que mi hermana, me dice, Gordo, me dice, es Cari. Y bueno, asociamos los ladridos de la perrita, esta música que se bajaba justo en ese tema, porque puse un disco en YouTube de Juan Gabriel entero, y en esa canción puntualmente sucedieron esas cuestiones. Ahí es donde no corre la casualidad, ¿no? Donde uno puede darse cuenta que hay algo más. Exacto. Pero fue muy loco, o sea, yo lo tomo como algo hermoso, porque uno siempre espera, cuando despide a un familiar, tener algún tipo de conexión, porque siempre quedan cosas por decir, ¿no? Y bueno, momentos antes de que sucediera esto, mi hermano estaba abajo con mi papá, estaban charlando y yo no sabía, o sea, como que fue todo
Fue un aviso de que de que nos estábamos reuniendo todos y bueno, quería compartir eso porque me quedó muy marcado. Yo no creía mucho en estas cosas porque, bueno, no, uno tiene un tabú con respecto a esto, con las historias y demás, y desde ese día empecé a creer porque no fue casualidad, porque fue todo un disco donde solo en esa canción, uh-huh, que ella tenía tatuada en su brazo, sucedieron esas cosas, y la verdad que recordarlo me llena de emoción. Haberlo vivido en ese momento para mí y mi mujer y yo creo que para mi hijo el mayor fue muy lindo. Y bueno, es la pequeña historia que quería compartir con ustedes, que me sucedió y lo viví, fue muy agradable. Gracias, Nico, por contarla, por compartirla. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, adiós. Chau, hasta la próxima. 9:22. Estamos en vivo en La Pop 101.5. Estoy en vivo en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Verónica Fernanda, hola Guille Delgado, Maricar García se unen en Instagram, en el vivo, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Hola Seba. Bienvenido Frank Quiro también. Todos y todas conectados y conectadas. Pueden mandarme por privado sus historias en arroba Héctor Locutor OK. Si tenés una buena historia y crees que puede ser historia central, escribíla y mandala por mail, por correo electrónico. Anótalo. trasnocheparanormal@gmail.com. trasnocheparanormal@gmail.com. Romina Carballo, la Mona. Hola, Mona, buenas noches. Hola, Héctor Rossi. Buenas noches. Buenas noches, paranormales. El titular dice: se casó con un fantasma y quiere un exorcismo. La mujer se casó hace 5 meses. Asistieron, entre otros, Marilyn Monroe, dice ella, y Elvis Presley. Fue tremendo este titular que leímos, no solo en La Noche Paranormal, sino que aparece en varios periódicos. La mujer dice que a su casamiento asistieron todos estos famosos. Y su marido fantasma quiso conquistar a Marilyn. Una cantante que se casó con un fantasma dice que el espíritu está convirtiendo su vida en un infierno. Rocker Brocade, si la querés buscar, así figura, dice que quiere terminar su matrimonio con su esposo fantasma, Eduardo, después de 5 meses de boda, pero ahora él la acosa, de manera fantasmal la acosa. Está considerando traer a un exorcista para liberarlo de su vida para siempre. Ella tiene 38 años, dice que ya no quiere estar casada con su amante fantasma. Según ella, es el espíritu de un soldado victoriano, pero él no se quiere separar. Hablando de su desesperación, dijo: estoy al final de mis fuerzas. No quiero admitir la derrota, pero parece que estar casada con un fantasma es mi infierno. Ella dice que tiene pensamientos oscuros. En los últimos meses puede verse obligada a recurrir al exorcismo y que pronto tendremos más novedades. Títulos de Argentina y el mundo en La Noche Paranormal. Gracias, Mona. 9:25 en la noche. Está Justino en Uruguay y estás cumpliendo años hoy. Hola, Justino, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, felicidades. ¿Cuántos cumplís? Bueno, muchas gracias. 24. Bueno, un par más que yo. Te felicitamos, que la pases lindo y contanos tu historia. Mucho más, no creo, igual. No, mucho más. Bueno, mi historia es sobre unos perfumes en la casa de mi novia. Uh-huh. Ocurrió hace un par de meses atrás y mi novia usó un perfume, lo dejó de cierta forma. Y resulta que a los pocos días no lo usó y a los pocos días apareció dado vuelta, o sea, al revés. Uh-huh. Y bueno, lo volvió a dejar sin darse cuenta, o sea, lo volvió a dejar de la misma manera y volvió a pasar lo mismo. Bueno, se dio cuenta, lo dejó el perfume al revés, como estaba, y no volvió a pasar más. Lo dejó ese perfume así, lo empezó a dejar así cada vez que cruzaba, lo empezó a dejar así. Bueno, después le usó un perfume a la madre
y le pasó exactamente lo mismo, se lo usó. Y pero ¿cómo lo interpretan, Justino, lo que pasó? ¿Por qué se da vuelta el frasco? ¿Cuál sería la explicación para ustedes, para vos? Y nosotros en realidad no le encontramos explicación. Digo, lo que estoy seguro es que no lo hizo en broma, porque uh-huh. ella no es de andar bromeando con ese tipo de cosas, ninguno de los dos, digo, no buscamos ninguna broma en ese sentido, pero estamos seguros de que algo pasó, porque ella estaba muy segura también de que lo dieron vuelta. Claro. Lo dieron vuelta y no fue ella, ni fue la madre, ni fue él. El perfume apareció de vuelta y bueno. No sabría cómo interpretarlo. Claro, claro. Pero evidentemente sí hay alguna travesura paranormal. Hay un evento paranormal, ¿no? No lo podemos explicar, pero sí lo podés contar. Y eso ni que hablar, porque ya nos ha pasado. Hace claro. poco nos pasó que estábamos saliendo de la casa y cuando salimos se corrió la cortina sola. O sea, nosotros estábamos de lado afuera y se corrió la cortina. Qué locura. Bueno, gracias, querido, por contarlo. Te mando un gran abrazo y que termines bien tu día. Que pasen bien, muchísimas gracias. Y bueno, muy buena la radio, lo escucho toda la noche. Soy camionero, escucho toda la noche mientras viajo. Gracias, che, te mando un abrazo. Impecable, que pasen bien, chau, chau. Chau, chau, hasta la próxima. 9 de la noche y 27 minutos. Para hablar conmigo en vivo, el teléfono de Pop 4535-4204. Llama ahora 011-4535-4204. El WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Manda la palabra vivo al WhatsApp o escribí o grabá tu audio y sale al aire 11-27-84-1073. Hola, Héctor. Quiero contar algo que me pasó en La Ferrera, el lugar donde me crié. Desde chico escuché historias sobre una casa donde pasaron muchas cosas. Allí vivía un depravado que robaba bebés para jugar con ellos. Siempre se separaban las parejas que vivían ahí. A eso de los 12 años se fue a vivir una familia y tres chicos. Iban a mi escuela. Un día me invitaron a comer. Cuando entré a la casa estaba toda rota por dentro y además escrita con insultos por todos lados. Había frases del estilo: voy a volver a matarlos a todos. El patio era grande. Hicimos jodas de secundaria, pero la última vez tuvimos un problema y nos quisieron pegar. Se armó una pelea, recibí una piña de un adulto, yo se la devolví y todo se desmadró. Creemos que esa noche la casa nos envolvió con su energía. Hicieron varias limpiezas espirituales, pero hasta el día de hoy nadie dura más de 3 meses. Todos se van, la casa está en venta. Se termina alquilando a muy bajo costo, pero nadie dura. Soy Ariel y esta historia es real. Hay que tener mucho cuidado con las apariencias, porque esta criatura, que es muy atractiva de día, se convierte en un monstruo horrible de noche. Su cuello se alarga y se vuelve implacable. Las leyendas de los Rokorokubi están presentes muchísimo en el folclore japonés. Algunas de estas criaturas solo asustan a los humanos, mientras que otras los devoran. La mayoría de las veces, estos son de aspecto corrientes. Pasan desapercibidos en la sociedad, tienen trabajo, familia, tienen amigos. Incluso ocurre que algunos creen humanos y confunden su dueño con la realidad. Afortunadamente, estas peligrosas criaturas pueden ser detectadas por las pequeñas marcas blancas que tienen en su cuello. Acordate, si ves a alguien con una pequeña marca blanca en su cuello, se trata de esta criatura que es atractiva de día, que es una persona como vos, pero de noche se convierte en monstruo. 9:30. Héctor, Mona, Maki, equipo.
los escucho siempre por Spotify. Los fines de semana me llenan los momentos muertos. Esto sucedió cuando era chico, en épocas de cursada, en el secundario. Con unos amigos jugábamos al juego de la copa. La cuestión es que uno de los chicos en particular jugaba demasiado. Extrañamente, comenzó a tener una especie de don de la adivinación. Y ojo, las probabilidades de que se cumplieran sus premoniciones eran muy escasas. A veces sabía hasta las preguntas que harían en la evaluación. En una oportunidad, también adivinó quién iba a ser víctima de la evaluación oral al frente de todos. Decía dos nombres sobre casi 40 alumnos y acertaba. Él decía que en su mente se dibujaban números, palabras, pero estaba seguro de que el emisor de esos mensajes era su abuela muerta. O al menos eso le hacía sentir aquello que estaba del otro lado. La cuestión es que, investigando en internet, fuente que todos sabemos no es confiable, encontramos una nota que decía que los dones de adivinación los proveían entidades del bajo astral. ¿Para qué hacían esto? Para tentarte a continuar jugando y así darte más poder a estas entidades, que supuestamente se alimentan y ganan más poder cada vez que uno juega a la copa. Más allá de todo, los dones de adivinación desde épocas antiguas son atribuidos a entidades oscuras. Por otro lado, lamento contarles que antes de cerrar este capítulo en mi vida, lo persuadimos, logramos que dejara de jugar. Y terminé cortando toda comunicación con él. Él, con el tiempo, contó que no era su abuela fallecida, que tuvo premoniciones muy oscuras de cada uno de nosotros, sus amigos más cercanos, las cuales lamentablemente se cumplieron, menos conmigo. Todos murieron. Y quien le pasaba la información era el diablo. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Soy Franco, de Humahuaca, y quería contarles mi historia paranormal que me sucedió cuando era muy chico, allí en mi pueblito. Resulta que hace muchos años atrás, en las épocas de diciembre, sabíamos ir a adorar a las iglesias, como era de costumbre. Y en unos días de esos, fuimos, nos juntamos con mis amigos y nos decidimos de entrar a la iglesia. Como éramos muy traviesos, inquietos, decidimos ponernos a prueba. Fuimos a un canal que quedaba como a 500 metros de ahí. El lugar era oscuro, no tenía luz y se veía muy poco. Bueno, nos dirigimos hasta ahí. Entre bromas, risa y todo lo demás, llegamos al lugar. Y ya ahí nos empezamos a molestar, a jugar con agua, un poco. Pero en un momento vimos que alguien se cayó y pensamos que era uno de nosotros el que estuvo en el agua. Cuando vimos bien, estaba pataleando. Tenía dos patitas así similares a la de una gallina, un gallo, a lo cual nos asustó mucho. Salimos corriendo del lugar sin mirar atrás y de repente en un momento sentía que lo tenía acá atrás en la espalda. Me di vuelta y venía llorando. Se escuchaba sus voces, su llanto, su lamento. Lo vi bien. Me acuerdo de esa imagen hasta el día de hoy. Que tenía un ponchito, dos patitas ahí como de gallo, como te cuento. Tenía un sombrero, tenía los ojitos rojos llenos de lágrimas. Esa cara no me olvido jamás. Llegamos hasta la iglesia corriendo ahí, a lo cual todos se asustaron al vernos la cara que teníamos. Llamaron a nuestros padres y mi abuelita me dijo que no vuelva a ir nunca más por el lugar, porque ahí aparecen los duendes. Y de ese día hasta el día de hoy me acuerdo de esa cara. De esa vez que me asusté, no me lo olvido jamás. Cada vez que alguna vez cierro los ojos, lo tengo en mi mente y tengo en mi memoria. Quería contarle esta historia que me pasó, me sucedió allí, en mi pueblito de Humahuaca. Buenas noches. Gracias, buenas noches. 9:35, estamos en vivo. Estoy transmitiendo por mi Instagram en @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK, ahí los espero en vivo. @HéctorLocutorOK. Si querés hablar conmigo, el teléfono directo de la radio 4535-4204011. 4535-4204. André Rodríguez está en Instagram, Cristian Trejo, José Calderón, Gabriel,
todos conectados en vivo, ¿eh? Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Héctor, en Semana Santa fui a visitar a mi familia del campo en Madariaga, provincia de Buenos Aires, a 10 minutos de Pinamar. Ni bien fuimos a la playa, me contaron historias paranormales. Te dejo una. En el campo, les pasa a los chacareros ver luces en el cielo y se les detienen los vehículos. Ven un círculo rojo como de brasas debajo de la camioneta, pero que no quema. Pasa la luz y recién ahí arrancan los autos. No le encuentran explicación. Esta historia es real. Doy fe. Cariños a todos. Soy Fabiana. Bueno, mi historia, yo estaba con mi tío y estábamos pescando y fuimos a buscar leña para hacer el coso. Y cuando fuimos a buscar leña, escuchábamos ruido, pero eso no era de importancia. Y cuando nos dimos vuelta, que volvimos a escuchar el ruido, no había nadie. Y cuando fui para adelante, vi como que si alguien se asomara y después se fue. Y yo la avisé, pero me dijo, no es nada, no es nada. Y bueno, seguimos buscando. Y cuando la busqué, estaba ahí como un tipo, un dueño, y dije, un duende. Le dije, corre. Y corrimos como nunca. Y bueno, nada, solamente eso. Gracias. 9:37, gracias por sus historias. Héctor, buenas noches, escuchándolos como siempre. Natalia de Gleu, hola Héctor, Mona y a todo el equipo acá firme escuchando, dice Vane. Soy Lorena Soma de Cañuelas, abrazos Héctor, te seguimos desde siempre. Hola Héctor, yendo a casa y escuchándote como todas las noches. Héctor, excelente el programa, los escucho desde Trébol, provincia de Santa Fe. En el programa de hoy hay historia central. Yo te propongo subir el volumen y compartir un adelanto. Esta es la historia real de La Muerte No Descansa. En primera persona. Mi nombre es Ramón Luis Medina y tengo 87 años. Este encierro involuntario por la pandemia, ya que soy paciente de riesgo por mi edad, hizo reflotar viejos recuerdos. Quisiera contar una historia de mi época de inspector de escuelas, en 1990, cuando creía que ya las había vivido todas. Estudiante humilde, de esos que pasaban horas copiando apuntes de un libro, pude recibirme de maestro para más adelante ser director e inspector en los últimos 5 años de trabajo. Durante ese último tiempo, debía inspeccionar que las escuelas primarias de mi provincia cumpliesen las normas, pero no todas. Especialmente, debía ir a escuelas rurales y olvidadas que estaban en medio de la nada. Varias veces, queriendo ver si los gurises sabían la tabla del 8, me encontraba con que esos chiquitos, hijos de padres que hablaban en guaraní, apenas hablaban español. En aquel 1990, yo estaba por jubilarme. Durante el mes de noviembre, debía ir a una escuelita lejana y en una zona de difícil acceso, cruzando un río, propensa a inundarse brutalmente ciertas temporadas. Para colmo, el único puente que había se había desplomado con la última tormenta. Hice los arreglos para quedarme en la zona hasta terminar con mis tareas. Era mi último trabajo. Quería hacerlo bien y, sobre todo, rememorar mi infancia en parajes campestres. Me contactaron con un lugareño llamado Miguel Saturnino, que tenía una casita con 2 habitaciones y una lancha. Quedamos en encontrarnos a unos metros de aquel puente caído y cruzamos el río. Recuerdo que mientras lo cruzábamos, yo observaba aquellas turbias aguas. Como si leyera mi mente, Saturnino respondió: si usted me pregunta, esto es bastante hondo. La crecida habrá sido la más grande en décadas. Agárrese bien, maestro. No se me vaya a caer. Al final del día de trabajo me senté en la orilla, encendí un cigarro y observé el crepúsculo. Saturnino no tardó en aparecer con su lancha, viniendo del otro lado. Me invitó a cenar un guiso de mondongo en la casa donde él me hospedaba y no pude negarme. Durante la cena, él me preguntó sobre mis tareas. ¡Qué bárbaro! Chicos de 15 años en primer grado. Don Luis, no se preocupe conmigo, que yo tengo estudios superiores. Luego le cuento más de mi vida. Ahora vamos a dormir, que la noche por acá no es como en la ciudad.
intrigado, me fui a mi catre a descansar. Estaba acostumbrado a los sonidos del campo, pero había algo raro en esa casa. Juro que la primera noche extendí la mano a oscuras para tomar un vaso de agua de la mesita de luz, cuando repentinamente voló contra una pared. Por suerte el vaso era de lata, si no se hubiese roto en pedazos. Al otro día, durante el desayuno, se lo comenté a Saturnino, pero parecía ser escéptico a lo paranormal. No se me asuste, maestro. Seguro que fue sin querer. Tiró el vaso con la mano y no se dio cuenta. Yo bendigo mucho este lugar. Venga, traiga la taza, que le muestro algo. Lo seguí hasta la parte de atrás de su casa. Tenía allí un altarcito con una imagen borrosa y unas velas. Al lado, una puerta daba a un sótano o búnker subterráneo apartado de la casa, pero que sin problemas podría recorrer sus cimientos. Siempre que voy a subir a la lancha le rezo. Ese día de trabajo cansador, apenas cené, me fui a dormir. Aquella noche, volvieron a despertarme ruidos en la habitación. La puerta del cuarto se abrió levemente y se oyó... Para Mauro, pisar. Solo un adelanto, un segundito a las 9:42 de la noche. Pará, esto solo, esto bueno, pará. Banquen no ustedes, me loco. Tranquilo, amigo. Que bueno, hermano, banca un segundo que recién empezó el programa y vamos hasta las 12 de la noche. Es solo un adelanto, en un rato la historia completa. Igual va a haber otra historia, ¿eh? No te vamos a dejar solo una. Un par de historias centrales esta super noche de jueves 13 de abril. Para hablar en vivo, llámame ahora, 4-535-4204, 011-4-535-4204, mandame tu audio de WhatsApp ahora, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, audios o textos. Está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio, Macarena Ruiz, Iván Cano en la producción, Romina Carballo, Rodrigo Blanco editor, Alejandro Persia, Javier Fábrega, Sebastián Pedrón. Este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, @trasnocheparanormal. Andá a suscribirte ahora, es gratis, @trasnocheparanormal, y haces maratón del programa, maratón de las historias centrales en YouTube, @trasnocheparanormal. Suscribite fácil. Anda a mi Instagram, Héctor Locutor OK, en el link de la biografía tocas y te suscribís a mi canal de YouTube. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es La Noche Paranormal. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchás La Noche Paranormal. Hace 20... Llamo Néstor, soy camionero, provincia de Santa Fe. Quería contarte una historia que nos ha pasado. Mi abuela hace ya 14, casi 15 años que falleció en una operación y ella prácticamente nos crió, era nuestra segunda mamá, y nosotros, antes que ella falleciera, cambiamos las casas, o sea, ella le dimos la casa, yo tenía mi casa más chica y ella había enfermado, vivía al lado de mi mamá, que hija de ella, y yo con mi mujer y mi hijo nos fuimos a la casa de ella, que era más grande porque estaba sola, y cuando ella fallece, el nene mío más grande dormía en supuestamente donde era la habitación de ella, y una noche llama a la madre y a la madrugada dice: mami, mami, me desperté, dice, porque sentí como que había alguien, y miro hacia el lado de la puerta de la pieza y estaba la abuela mirándome, y dice: ¿y qué hiciste? Nada, dice, me asusté, dice, me tapé, y cuando me levanté de vuelta la vista, no estaba más. Otra oportunidad, yo vine de viaje, verano, almuerzo, y le digo a mi señora: me voy a acostar un rato la siesta, en el aire me acuesto, y antes de dormir me siento como que alguien viene, y siento como que me tocan, yo estaba durmiendo así de costado, como que me tocan así el hombro, mirándome a ver si estaba dormido, y me toca, y después siento que se va. Yo pensando que era mi señora que me ha ido a ver, y
Después me levanto y ya estaban afuera con mis hijos, estaban mi sobrina. Le digo, ¿vos fuiste cuando me acosté a verme, cuando si estaba dormido? No, dice. Le digo, ¿los chicos? No, ya estábamos todos acá, dice. No, papi, dice, ninguno fuimos. Yo entonces, esa abuela, alguien fue, porque yo estaba durmiendo en la pieza del pibe mío, del más grande, que era la pieza de mi abuela. Pero no, nunca nos asustamos ni pensamos que como que ella nos está cuidando, que nos viene a visitar. Bueno, Héctor, muy linda la radio, me hace compañía, Traviejo, sigan así, un abrazo. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Siempre escucho tu programa. Trabajo con las APP de pasajeros y siempre me acompañan en la noche escuchándote. Aprovecho para contarte mi historia. Esto pasó más o menos en el 2003. Esto es en Venezuela, yo soy venezolano. Estamos un grupo de amigos tomando unos tragos, pasándola bien, hablando de todo. Y de repente se nos acabó el licor. Uno de los amigos tiene su mamá, que su mamá era bruja, por decir una bruja blanca. En la casa tenía un altar y todas las imágenes y eso. En el patio de su casa tenía un altar gigante con altares y figuritas de eso, lo que ellos siguen. Él dice, bueno, mi mamá tiene el altar, le tiene botellas y tiene, siempre le tenían que se comía ofrendas allá a los que ellos llaman santos, y eso es soltar. Le dice, ahí tiene una botella de ron, la voy a buscar. Y luego nosotros también, como éramos unos, en ese tiempo éramos unos pibes, bueno, anda a buscarla para tomarnos unos tragos, para seguir tomando y seguir la parranda. Resulta que mi amigo fue, agarró la botella y se la llevó para donde estábamos el grupo. Seguimos tomando en la madrugada, hablando, y de repente vemos que mi amigo llegó y cambió la voz, empezó a hablar en un idioma que no se entendía, la cara se le transformó, los ojos se le pusieron achinadísimos, y él era, ese tiempo era una persona flaquita, pequeña, porque no es de contextura grande. Lo agarramos ante todo, empezó a todos, nos batuqueaba, tenía una fuerza increíble, es algo que yo te lo cuento y otra cosa que tú lo veas. Todos estábamos asustados, salimos corriendo a buscar a la mamá. Entonces la mamá fue la que le puso aquel espíritu. Según se le había metido un espíritu de los que la mamá tiene en el altar, uno de los espíritus de las imágenes que la mamá tiene en el altar. Y dijo, eso le pasa a usted por estar agarrándole la botella a los santos. Eso no se hace. Ella fue, le hizo un rezo o algo, su broma, y le sacó el espíritu. Pero eso fue algo increíble. Fue algo, ¿verdad? Que, wow, terrorífico. Bueno, esa es mi historia. Gracias, loco, por tu historia. 9:54. En TikTok estoy en vivo y está Tiago. Hola Tiago, ¿cómo te va? Hola Héctor, bien. Bien, ¿cuántos años tenés, Tiago? Tengo 12. 12 años. Estás en vivo en TikTok y quiero escuchar tu historia, queremos escuchar tu historia. Bueno, esta historia se le pasó a el tío de mi mejor amigo. Fue en Paraguay. Uh-huh. A él se lo llevó el pamperito. Epa, a ver. Un día estaba durmiendo y escuchaba sonidos afuera. Vivía en un campo. Y él se fue a fijar qué era y de la nada como que se desmayó. Y cuando despertó estaba a 3 días, ponele, no sé cuánto, muy lejos de su casa. O sea, él perdió la memoria, él se desmaya, él perdió la memoria, estuvo 3 días desaparecido y cuando lo recuperan, él cuenta que vio a un duende, a un pombero. No, él no lo vio, pero porque no se dejó ver, pero sí. O sea, se lo llevó como que lo habría secuestrado. Sí, sí. ¿Dónde pasó esto? Él estaba descalzo. En Paraguay. Paraguay. ¿Qué más me ibas a contar? Él estaba descalzo porque él estaba acostado. Cuando se fue a fijar, como que se desmayó, y cuando se despertó tenía los pies limpios, así que él solo no pudo haber sido. Y al lado de él estaba su perro, que estaba muy cansado porque lo estaba siguiendo a él y al pomperito. Qué bárbaro. Si hay amigos y amigas de Paraguay que hayan vivido alguna situación similar, ya esto deja de ser leyenda y empieza a tener por lo menos un sentido inexplicable y misterioso. Tiago, te mando un beso. Gracias por contar la historia. Gracias mucho. Muchas gracias, Héctor. Chau, te loco. Escucho todas las noches. Gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Estamos en vivo, casi las 10 de la noche. 4 minutos para las 10 de la noche. Está Ariel en directo también por TikTok. Ariel, ¿estás ahí? Hola Héctor, ¿cómo andás? Bien, loco, ¿de dónde sos vos?
De González Catán ahora. En Catán, te escuchamos, escuchamos tu historia. Esto me pasó cuando vivía en Carlosquén, en Luján. Uh-huh. Sería, creo que 2001, 2002, estaba en el secundario. Una mañana nos habíamos levantado para ir a la escuela y afuera se escucha, viste, como es, no sé si conoces Carlosquén. No conozco, pero me han contado mucho que estaba buenísimo el lugar, como para ir a pasar un fin de semana, bueno, a comer un asado, pero no sé qué me vas a contar. Sí, sí. No, eso no. Estábamos preparándonos para ir a la escuela, yo estaba desayunando. El otro pibe que vivíamos ahí estaba en el baño y escuchamos que desde afuera llaman a otro chico de adentro. Uh-huh. Le decíamos Mickey y le llaman. Uh-huh. Lo llaman como 3-4 veces. Salimos hasta la puerta porque en una llaman desde la puerta de entrada. Sí. Abrimos la puerta, no había nadie. Nos damos vuelta a la casa, uno por cada lado, no vimos a nadie. Uh-huh. Volvemos a entrar. Yo terminaba de desayunar para prepararme. Ni bien cerramos la puerta, vuelven a gritar el nombre. Pero de al lado de la puerta. La abrimos de golpe, no hay nadie. O sea, fuimos hasta atrás de los árboles a ver si algún chistoso, pero ni los perros se acercaban. Volvimos a entrar y volvieron a gritar. Y ahí ya no quisimos salir más. Claro. Pero desde atrás de la puerta hay una ventana y no se veía nadie. Cada vez que cerramos la puerta, de atrás de la puerta se escuchaba que gritaban el nombre. Y nunca nos pudimos enterar qué había sido. Y este otro chico en la casa de enfrente dice que vio un, no sé si será verdad o no, vio la casa de enfrente en esa época estaba abandonada. Uh-huh. Y jugando a la pelota, la tirábamos siempre. Cuando la va a buscar, dice que vio un ñomo. Cuando fuimos a ver, no vimos nada. Pero dice que lo vio él, estaba tan asustado que entró corriendo a la casa. Qué bárbaro, che. Así todo que, lo que contás, loco. Sí, se escucha. Se vieron varias cosas por ahí. Igual una vuelta yendo para Carlosquén desde uh-huh. Luján, colectivo, se vieron luces. En el cielo puede ser un helicóptero, puede ser cualquier cosa, pero eran claro. Estaban frenadas en un lado y se movían muy rápido, pero bueno, eso no sé, pero lo del que gritaba el nombre es verdad, porque encima nos heló. No, encima dejó congelado. ¿Qué? Ah, los heló, ok. Gracias, che, por contar tu historia. Ariel, te mandamos un gran abrazo. Bueno, gracias a vos. Gracias, loco. Suerte, saludo. Chau, hasta la próxima. Estoy en vivo en TikTok, en mi TikTok, Héctor Locutor. Pueden seguirme en TikTok, Héctor Locutor. En un rato voy a abrir otro vivo de TikTok para seguir charlando con vos en vivo. Pero ahora lo dijimos. Hay mucha gente esperando por una historia central. Si bien hay otra más adelante, te propongo esto, Mauro. Completemos, tenés que hacer el o'clock, hagamos, si tenés que hacer una tanda, cela, y a la vuelta, una historia central. Y después seguimos hablando en vivo. Para salir al aire, 4535-4204. Es el directo de la radio. Marca por teléfono 011-4535-4204. Audios de WhatsApp. Contame tu historia en un audio de WhatsApp. Agenda el número. Más 549-11. 2784-1073 más 549-11-2784-1073. Agendate el número de WhatsApp para mandar tus audios, para escribir tus historias. Quédense con nosotros. En un minuto volvemos. Viví al aire. Una nueva hora en 101.5. Son las 10 de la noche. Estás en la Pop. Noche paranormal. Esta es la historia real de El Muerto Viviente. En primera persona. Mi nombre es Atilio Romero. Tengo 82 años, vivo en Tandil y esta es la historia que más marcó mi vida.
Hace 52 años, vivía en Comandante Nicanor Otamendi, a 20 kilómetros de Miramar. Lo que pasó allí en abril de 1968, cuando trabajaba en el cementerio de Otamendi como vigilante nocturno, no quisiera que le ocurriese a nadie. Hacía 3 años que había entrado a trabajar en la municipalidad de General Alvarado y me tenían de puesto en puesto. Fui en esos años barrendero en Miramar, maestranza en el Consejo Deliberante y en una escuela rural. Tras la renuncia del vigilante nocturno oficial del cementerio, me pusieron a trabajar allí en enero de 1968. Esos 3 meses, hasta abril, fueron hasta ese momento el trabajo más tranquilo que había tenido, porque no pasaba nada en el pueblo y menos aún en el cementerio. Me la pasaba más escuchando la radio en la garita que recorriendo el lugar. Pero el domingo 14 de abril fue cuando todo se desmadró. Cuando entré a trabajar aquel domingo a las 20, todo estaba oscuro. Me contó uno de los compañeros, que terminaba el turno anterior, que inexplicablemente no había electricidad en todo el predio. Yo insulté porque la radio que usaba no era a pilas, usaba enchufe. No sentí miedo a la oscuridad, ya estaba acostumbrado al silencio del cementerio y nunca pasaba nada ni nadie. Aparte, pasé mi infancia en unos campos aledaños a Gato Colorado, provincia de Santa Fe, así que ya sabía lo que era observar la noche con ojos de alguien que de ciudad no sabe o quiere ver. A las 22, cené los restos del asado que hice al mediodía en casa, a la luz de las pocas velas que había, acompañado por el ruido de grillos y el maullido de gatos abandonados. Sin luz ni otra arma que un palo hecho con un caño galvanizado envuelto en cinta aisladora, ni loco pensaba salir a hacer rondas. Nunca pasaba nada, pero tampoco quería tentar al destino. Me quedé en la garita junto a los nichos, sentado y esperando a que pasasen las horas y me relevasen a las 6 de la mañana. A la medianoche, empecé a escuchar ruidos que parecían venir desde dentro del cementerio. Yo no pensaba hacerme el loco si alguien andaba robando lápidas o placas para después revenderlas, pero ¿y si me echaban del trabajo? Yo no quería perder el conchavo. Al fin ganaba plata para vivir bien haciendo nada. Afinando un poco mejor el oído, escuché que los ruidos venían de la otra punta del camposanto, la esquina noreste. Junté valor. Agarré 2 velas, un encendedor y el palo de metal. Si era uno solo o unos pibitos, podía asustarlos. Si era un grandote o varios, podría salir corriendo sin que me vieran. Conocía el lugar, sabía cuáles eran los mejores escondites. A tientas, iluminado por la luna, me acerqué sin hacer ruido. Una tenue luz se vislumbraba en la zona de tumbas, junto a una fila de nichos. Me escondí tras una de las paredes y desde allí vi a 5 personas de pie y en una ronda en torno a una tumba. Eran una mujer y 4 hombres. Cada uno usaba velas rojas. En el suelo había 5 velas prendidas y una jaulita chica con una gallina bataraza. La mujer que estaba al mando no tendría menos de 65 años y el doble de kilos. Nunca había visto a nadie vestido así. Era como si hubiera enrollado su cuerpo en sábanas blancas. Con una de las manos agitaba algo parecido a un rebenque recortado y desmechado, mientras en la otra sostenía la vela. Parecía que bailaba o algo así. Segundos después, le hizo una seña a uno de los hombres que abrió la jaulita donde estaba la gallina y se la alcanzó, mientras agitaba las alas como si supiera la que se le venía. Sin soltar esa especie de rebenque recortado que agitaba hacía unos segundos, sacó de entre sus ropas una cuchilla, le cortó la cabeza a la pobre gallina y tiró la sangre de su cuerpo y su cabeza sobre la tumba. Con lo que estaba viendo, ni loco pensaba acercarme, y si estaban todos con cuchillas u otras armas. Me gustaba el trabajo, pero siempre me gustó más estar vivo. Eran 5 adultos y yo uno solo con un fierro de mierda. La que estaba vestida de blanco, fueran sábanas o qué sé yo. Empezó luego a salpicar a los demás con la poca sangre que le quedaba a la gallina. Apagó una a una las velas y callados como estuvieron todo el rato, empezaron a juntar todo y se fueron hacia el paredón más cercano. No dejaron ni el cadáver de la gallina. En el paredón, uno de los hombres ayudaba a que los demás subieran y después trepó solo. Tardé unos 10 minutos en animarme a ir a ver qué habían hecho en aquella tumba, pero junté coraje y fui. Estaba toda la tierra enchastrada de sangre y en el medio de aquella tumba había un pequeño círculo de tierra removida. Con un poco de asco, porque se había juntado parte de la sangre de gallina ahí, metí la mano para ver si habían metido algo que quizás tuviera valor. Al tacto parecía ser algo blando cubierto de tela. Al sacarlo, no podía creerlo.
Era un muñequito hecho con tela y algún relleno de almohadón o algo así. Tenía dibujados unos símbolos raros en la frente. Lo volví a poner en su lugar, tapé el hoyo, fui a la garita y volví con un balde de agua para tirar en la tumba. Así se licuaba un poco la sangre y no se encontraban tanto enchastre en el lugar, en el cambio de turno. Decidí no moverme de la garita en lo que quedaba de ese turno, por más que me llamasen Gina Lolo Brígida y Sofía Loren para pedirme casamiento. Sin radio y a oscuras, por más que hubiera pasado aquello de esos locos tirando sangre y enterrando un muñeco en una tumba, me entró el sueño, pero no quería dormirme por si volvía aquella gente rara. A las 3 de la madrugada, mientras cabeceaba del sueño, empecé a escuchar un lamento grave, una... que parecía venir del mismo lugar donde aquella gente había echado sangre en la bataraza y enterrado al muñeco, y si habían reventado alguno. Un poco de mugre lavada por la sangre podía pasar, pero si eso se había mandado una macana mayor, tenía que hacer algo, o me echaban sí o sí. Creí que lo mejor que podía hacer era asustarlos, con gritos, para que se fueran. Salí corriendo con el fierro que golpeaba contra las paredes mientras gritaba: ¿quién carajo anda ahí, mierda? ¡Váyanse la puta que los parió! ¡O los recontracago a tiros, irrespetuosos! ¡Dejen tranquilos a los muertos, hijos de puta! Al llegar, la luna iluminaba al muerto, a quien había estado bajo tierra en aquella tumba con sangre derramada, levantándose de su tumba como quien se levanta de su cama lentamente. Escuché ruidos desde el paredón y noté en la penumbra que eran los 4 hombres que habían estado antes en el lugar. Lo primero que atiné fue a tratar de rajar de ahí, pero ellos me alcanzaron y me molieron a palos. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en una cama del Hospital Internacional de Mar del Plata. Me dejaron inconsciente aquellos tipos. Mis compañeros me descubrieron todo roto junto a la garita al cambiar del turno. Me contó uno de ellos que alguien se había robado el cajón con cadáver y todo de la tumba 337. Pero no dije nada. ¿Quién me creería que en un ritual un grupo de vaya a saber qué religión o secta lo había revivido al muerto y vaya a saber dónde estaba ahora el difunto? Ni loco quería volver ahí. Tanto insistí que al final me terminaron pasando a vialidad en Miramar, pero debía quedarme en mi puesto hasta que encontraran reemplazante. Aún enyesado estuve 3 días en el cementerio porque me habían conseguido un reemplazante, pero mi última noche fue peor. A las 3 de la mañana escuché pasos lentos cerca de la garita. Con luz pude verlo mejor. Era aquel muerto vivo, vivo muerto, viniendo hacia mí. Salí corriendo del cementerio con ese muerto vivo siguiéndome. Fui a mi casa, junté lo que tenía y me volví a Gato Colorado. 3 años después me mudé a Tandil. En unas Pascuas me encontré allí con un ex compañero del cementerio de Otamendi. Pregunté por mi reemplazante y la respuesta me trastornó. Lo encontraron muerto en su primera noche de trabajo, con el cráneo destrozado y medio cerebro faltante, carcomido. Me dijeron que desde entonces nadie quería agarrar el turno noche. Yo callé. ¿Quién me creería que yo, un simple vigilante de cementerio, había visto aquel ritual donde unos desquiciados hicieron en su misma tumba renacer a un muerto? La muerte de los jóvenes es un naufragio. La de los viejos es atracar en el puerto. El renacer de los muertos es el vendaval sobre todos nosotros. Temámosle a la muerte renacida, porque es espantosa. No sé dónde aquel muerto me espera. Lo espero entonces, en cualquier lugar. Nadie está a salvo de los muertos. Sépanlo. Esta historia es real. Es real. Es real. Soy yo otra vez, Mónica, porque recién hablando con mi hija me acordé de algo que nos pasó en el mes de marzo. Estuvimos en Ushuaia y fuimos a visitar la cárcel. Ya desde que entramos yo me sentí como rara, como que algo me decía que no, que ahí no tenía que estar. Es un paseo turístico. Bueno, subimos a la parte de arriba. Mi hija iba adelante, yo iba atrás. Y yo iba agarrándome de las paredes. ¿Por qué? Porque yo sentía como que algo me empujaba hacia el piso de abajo, digamos. Pero yo no sabía que a mi hija le estaba pasando lo mismo. Entonces, cuando llegamos a una cierta parte y había que doblar para seguir mirando, yo le dije, yo me quiero bajar. Me quiero bajar y me quiero bajar, no me quiero quedar acá. Bajamos por las escaleritas que son chiquititas, de fierro. Y cuando bajamos abajo, bajé cansadísima. Y la miro a ella y le digo, nunca más vuelvo acá. Me dice, ¿qué te pasó? Le digo, ¿sabes lo que sentía?
que cada vez que yo quería mirar por la baranda para el piso de abajo, había como fuerzas que me querían empujar como para tirarme desde ahí arriba, no sé, matarnos, no sé, empujarnos para hacernos caer. Me dice, mami, me pasó exactamente lo mismo. No te quise decir, me dice, para que no te asustes, pero sí, acá hay algo raro. Y nos sentíamos mal, como que veíamos cosas, como que había presencias. Y no pudimos andar mucho más. Entrar en esos lugares terrorífico, muy, muy feo. Ushuaia es una maravilla, pero ese lugar es tremendo. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Mona. Miren, ayer anoche tuve una situación, no sé cómo llamarlo, si paranormal o qué. Yo escucho el programa, estaba durmiendo plácidamente, viviendo situaciones extrañas, pero ayer no pude dormir después de lo que me pasó. Pasa lo siguiente, estaba durmiendo mi gata como de costumbre en la punta de la cama y me pasó que estaba soñando y que me estaba rodeando de figuras oscuras con cuernos que me estaban queriendo sofocar y por el mismo miedo me salió de adentro rezar un Padre Nuestro. De esa manera me desperté y me desperté todo transpirado, con la mayor curiosidad que la gata estaba al lado mío, me estaba mirando y estaba muy enojada, pero me miraba, no me miraba a mí, sino miraba a los costados míos. Y de ahí en más la gata se quedó al lado mío durmiendo, no sé cómo llamarlo. Eso es lo que me pasó anoche. Hola, buenas noches. Mi nombre es Hernán y quería relatar un suceso que me ocurrió en el año 2012, el cual fue un año signado por muchas dificultades personales y familiares, las cuales me llevaron a volcarme cada vez más a medidas desesperadas, ¿no? Donde veía que no funcionaba la búsqueda de ayuda por los carriles normales o tradicionales, inclusive desde el punto de vista de la fe, rezando, orando y demás. En la desesperación terminé recurriendo a instancias un poco menos ortodoxa, si se quiere, y bueno, terminé indagando o incursionando más en todo lo que respecta a ciencias ocultas, hechicería, brujería y demás. En principio tratando de aprender o de entender o de averiguar un poco acerca de rituales abrecaminos o corte y volteo de brujería y demás. La frontera siempre entre la magia blanca, la magia negra, la magia roja, esas fronteras son muy, muy difusas. En concreto, lo que quería relatar era que empecé a incursionar en este tipo de prácticas, realizando rituales en los cuales utilizaba distintas esencias, distintos polvos y distintos tipos de velas de forma, que tienen distintas formas de acuerdo a cada ritual o necesidad a lo que apunta, ¿no? Y de acuerdo a qué entidad también es a la que se recurre o a qué tipo de entidades. Me ocurrió que en una ocasión que dejé toda la noche trabajando lo que había preparado en esa suerte de altar, en una mesa improvisada, en una cocina chiquita, me dejé trabajando todo el ritual con velas toda una noche. Y bueno, dado que eso era en el fondo de casa, que era donde también tenía la habitación mi hermano, en determinado momento de la madrugada me llama desesperado mi hermano avisando que llama a la policía porque se había metido alguien en la casa, que bueno, que estaba viendo que había una persona, una silueta, una sombra a través de lo que se veía de la luz del patio, que se le proyectaba en las cortinas de la habitación de él, en la ventana de él. Así que bueno, llamé a la policía y demás, vinieron, revisaron por todos lados, no había nadie, y lo que terminé sacando como conclusión que lógicamente se trató de un espíritu, de alguna entidad que recurrió o bien al llamado del ritual que se estaba efectuando, o bien por curiosidad le llamó la atención el tema de las velas, el tema de los fuegos, ¿no? De las llamas en los pábilos de las velas. No nos olvidemos que hay entidades de pronto de distintos planos astrales que algunas están muy necesitadas de que se las recuerde o que se recurra a ellas, y que bueno, ven la llama de una vela o algo, o ven un vaso con agua o ven algo y de pronto se acercan para ver si de pronto eso está destinado para ellos o no. Así que la experiencia paranormal que tenía para relatar en este momento, esta noche de hoy, es esa, que el ritual que hice terminó llamando a una entidad que, bueno, no fue una persona de presencia física que estuvo merodeando en mi casa, sino que fue un espíritu. Espero que tengan una buena noche y un saludo grande para toda la radio y para todos los oyentes. Muchas gracias.
Gracias a vos. Está Cintia en vivo. Hola Cintia, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿qué tal? Bienvenida, te escuchamos. Gracias. Bueno, mi historia fue así. Yo estuve internada por depresión y por adicción. Conocí a una persona, una tal Carolina. Ella estuvo internada supuestamente porque era bipolar. Y pegamos onda. O sea, era como que estaba todo bien, o sea, como que era como una compañera más del lugar. Estuve 20 días internada. Ella contó una historia que decía que estaba internada por su bipolaridad y porque su depresión era porque se había muerto su abuela. Era soltera. Pasa el tiempo, a mí me dio pena porque siempre decía que le faltaba plata. Yo me puse un negocio de ropa y la contrato para que me ayude en el negocio. Se escuchan unas voces muy extrañas mientras vos hablás, además de un perro ladrando. Sí, pero porque estoy alejada de la radio y estoy cerca de la vereda. Pero estoy escuchando algo más que... Ah, ese ladrido, no, me asusté. Pensé que era como un suspiro. Bueno, y entonces, Cintia... No, porque está la gente por ahí pasando por la vereda. Un portón ahora abriéndose. Porque donde estoy alquila... O sea, se alquila una persona al lado y los niños están atrás. Bueno, esta persona me ayuda un tiempo. Después se va. No la vuelvo a ver más. Y cuando yo tuve intento de suicidio, llego al hospital en silla de ruedas, desangrándome, porque yo me tomé un litro de cloro. ¡Uy, Dios! Pero yo estaba consciente. Yo llegué en silla de ruedas. Me llevó el SAME. Cuando levanto la cara... En la silla de ruedas, ella estaba en la camilla, en una camilla antes de llegar al shock room. Y su imagen era como toda amarilla. Y su risa era socarrona. Era como sonriente. Pero no se reía. Tenía esa sonrisa socarrona. Y yo me quedé y no pude creer. O sea, estaba tratando de sobrevivir a lo que estaba pasando y la miraba y era ella. Bueno, yo paso a camilla, estoy un tiempo ahí. Al otro día estaba ella enfrente de la cama donde yo estaba. Viste que el shock room tiene como separadores como de nylon. Ella estaba enfrente de la camilla, se agarraba la panza y decía que le dolía mucho. Y trataba de entablar una relación conmigo, de hablarme. Yo no le daba ni cinco de bola porque no quería hacer nada. Y yo le empecé a indagar y le empecé a preguntar quién era. Pero me contó que tenía 8 hijos. Y había un chico que iba y le llevaba cosas. Y yo estaba muerta de sed, me moría de sed. Llegué a tomar el suero, porque no me daban un vaso de agua. Y yo le pedía, por favor. Me decía, sí, sí, ya te voy a dar. Y se hacía que iba a buscar agua y volvía y se seguía agarrando la panza. Y como que todo el tiempo, o sea... amenazaba como que me iba a dar algo y no me daba, como que me tentaba y no me daba nada. Yo estaba muerta de sed. Después de eso, bueno, ella, no sé, estuvo ahí un montón de tiempo. Sí. Los médicos ni 5 de bola le daban. Ni 5 de bola. A todos atendían, a ella la miraban, no le daban ni bola. Oíme, ¿y vos sentís que no había una posesión real? Sí, mentía todo el tiempo. Había, porque
yo la ignoré. Dije, bueno. Pará, porque yo te estaba entendiendo diferente. Vos decís que estabas interactuando con un espíritu directamente. Para mí sí. Para vos sí. Cintia, te mando un beso grande. Gracias por estar con nosotros. 10:25 en la noche de la República Argentina. Para salir al aire, 4-535-4204. Ariel, estás en vivo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Héctor? Bien. Siempre te escucho por TikTok y por Canal 26. Bueno, muchas gracias, loco. Te escuchamos. Tengo en todos lados, Héctor. Haces no bien. No importa. Haces Vamos bien. A la historia. Vamos a la historia, que a nadie le importa si te tengo a todos lados o no. Bueno, esta historia la conté también en Radio Sónica, que le mando un saludo al programa Astros y Estrellas, pero bueno, no viene al caso. Bueno, resulta que... Alto chivo me metiste, loco, con eso que hiciste recién, ¿eh? Igual te banco. ¿Ah, sí? Sí, igual te banco. Igual vamos gratis, vamos de onda, ¿no? No, por eso te lo digo, como estuve en tu lugar, te banco. Adelante, te escucho. Bueno, lo olvidamos, obviamos el chivo. Bueno, entonces ocurre lo siguiente. Estaba en la secundaria, entonces mi amigo me invita a la casa. Y me dice... Mirá, yo soy parte de una secta. Yo ya estaba dentro de la casa del chabón, ¿entendés? Uh-huh. O sea, no había forma de salir de ahí. Y me dice, no te puedo decir dónde trabajamos, pero porque una persona murió ahí por contarle a los demás de qué se trataba, porque ellos se enteran, me dice. Uh-huh. Yo a ti no le creí. Parecía medio cuento, ¿no? Hasta ahí parecía tipo argumento de película. Hasta ahí, vos cuando estás hablando de un muerto, que no es donde estás vos, que está en otro lado, hasta ahí, Héctor, bien. Yo no le creí nada. Bueno, entonces me dice, ah, ¿no me crees? Bueno, ahora vas a hablar con la entidad que trabaja conmigo, me dice. Bueno, hasta ahí tampoco seguí sin creerle. Estaba medio nervioso ya, pero no le creía. Bueno, entonces en un momento agarra y los ojos se le van para atrás, o sea, se le ponen blanco los dos ojos. Y cuando se le ponen blancos los dos ojos, de repente cuando vuelve en sí, empieza a hablar y con una voz de ultratumba y me dice, ¡hola! ¡Upa! Todo el texto así, ¿eh? Me pregunta, me dice, ¡hola, cómo estás! Y me dice su nombre, ¿no? Todo así. Y cuando en el momento que me empieza a hablar así, yo me quedé diciendo, esta es una actuación del chabón y es muy claro, buena. Claro, claro. Bueno, entonces digo... ¿Qué querrá de mí, no? ¿Qué me quiere contar? Y me dice, ¿tenés puchos? ¿Tenés alcohol? Y me dice, bueno, le doy pucho, le doy para que fume. Había colilla de cigarrillo, nada más para darle. Y el tipo estaba fumando igual, como si fuera la primera vez que fumaba. Y como no tenía alcohol, le dio un perfume. Ajá. El perfume tenía alcohol. Claro. El chabón se bajó un frasco de perfume. Se lo tomó. Se tomó el perfume el tipo. Ahí empecé a creer. Ahí dije, si se bajó un frasco de perfume, este tipo tiene algo. Por lo que relatás, es algo muy similar a lo que se vive cuando algunos bajan entidades, ¿no? En algunas religiones africanistas se viven estas entradas como en trance. ¿Vos viviste algo así? Claro, él se ve que trabajaba con magia negra, según lo que él me contaba, sí. Blanca e intermedia. Había tres tipos de magia, según lo que él me contó a mí. Entonces, en ese momento me dice... que él quería más alcohol y más pucho y él me quería ofrecer a través de eso pedirme lo que quieras. Claro. Pedime algo, pero ese algo que vos me pidas después es a cambio de algo. Claro. O sea, ellos trabajan a cambio de algo. Entonces me dice, te quiero contar algo sobre tu hermano. Y yo le digo, no quiero saber nada. No quiero que me cuentes nada, porque veía que se ponía todo oscuro. De repente se estaba poniendo el aire todo espeso y sobrevolaban moscas. De repente la habitación, era una habitación toda cerrada y se llenó de moscas. Sí. El aire se pone espeso y había una estatuilla del patrono del trabajo, de San Cayetano, sí. Que yo la había visto que estaba de frente. Y de repente, cuando vuelvo a alzar la vista, cuando la entidad le había tomado el cuerpo, gira, la estatuilla gira, nos da la espalda. Entonces después continúa el relato y se pone a hablar en portugués. Cambia de idioma y cambia de tono de voz. Y el tipo no sabía hablar portugués, no sabía hacer nada, ¿entendés? Pero de repente ya sabía otro idioma más. Bueno, entonces cuando se pone a hablar en portugués yo no sabía bien qué hacer, o sea, estaba con un tipo, la estatuilla de San Cayetano ya había girado, el tipo está hablando en otro idioma. ¿Cómo carajo salgo de esta habitación? Agarra un mazo de cartas. Sí. Mentira. Entonces me dice, ahora voy a pasar la mano, vos mezclá, me dice. Sí. Bueno, mezclo el mazo,
ya estaba encerrado ahí adentro con la entidad y el tipo. Ajá. Bueno, pon un mazo boca abajo, 40 cartas, los naipes españoles. Pasa la mano por arriba de las cartas, me dice, con el calor de mi mano te voy a sacar los ases. El tipo puso la mano arriba de los naipes, sí, y sacó tres ases seguidos, o sea, de las 40 naipes, los primeros tres naipes que sacó. ¡Qué locura! Oíme, ¿y cómo terminó la historia? Contame cómo cerró la historia. Lo que pasa es que la historia con este tiene más, pero no, ya no nos da el tiempo. Y no. Bueno, entonces en un momento, el final de la historia es que él vuelve en sí, vuelve otra vez, los ojos se ponen en blanco, vuelve en sí, y estaba absolutamente todo cansado. ¿Cómo? ¿Y no se acordaba de nada? Me dice, no me acuerdo de nada, pero sí me acuerdo cómo tirar sal. Y la historia termina en que, para darle el remate de lo que queremos saber, agarró sal, dijo una frase invocando a un demonio, no sé a qué, me dice, vamos a tirarle sal al vecino y que le duele a la cabeza 3 días. El tipo salió de ahí, a la vuelta que se ve que con el vecino no se llevaba bien, le tiró sal al vecino y yo encontré al vecino 24 horas después y el vecino me dice, chicos, hace 3 días que me duele la cabeza, no sé por qué. Qué impresión, loco. Gracias. Yo le digo, fue él. Fue él. Evidentemente tenía algún poder especial. Gracias por contarlo. Te mando un abrazo, Ariel. A vos, Héctor, lo mejor. Chao, loco. Hasta la próxima. Estamos en vivo a las 10 de la noche y 31 minutos. Quédense con nosotros, que ya volvemos. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en La Noche Paranormal. Una radio que sintoniza con los que no dejan de usar manga corta. Aunque sea el día más frío del año. Tu radio en 101.5. La Pop. Angelito, tu abuela. Angelito, tu abuela. El terremoto del rock. En Neuquén estamos al aire. Escúchanos en 97.9. La Pop Neuquén. Pop Neuquén. Pop Radio 101.5. La app de la Pop. Hace 25 años que en Parque de la Costa se escuchan todo tipo de gritos. Está el grito boomerang. El grito me gané un oso panda. El grito, me comiste medio algodón de azúcar. ¡Hey! Y bueno, el clásico. ¡Hey! Vení vos también a Parque de la Costa a pasarla espectacular y a gritar por lo que quieras. Parque de la Costa, 25 años. 101.5. La Pop. Héctor Rossi tiene la palabra. Seguí escuchando La Noche Paranormal. En 101.5, La Pop. Hola Héctor, Mona, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y todo el equipo paranormal. Con respecto a lo de la Llorona, yo no he tenido experiencia ni encuentro, gracias a Dios Todopoderoso y a Jesucristo. Pero mi tía Carmen, que en paz descanse en los llanos de Venezuela, tuvo una experiencia con el espectro acercándose, porque se dice que cuando ella anda merodeando, si ve a un niño y eso, se lo lleva, pues, algo así. Entonces mi tía Carmen empezó a mandar a mi prima y se dice que con eso el espectro se va, no logra su cometido. Si tengo más historias por ahí, te las envío. Un abrazo, saludos. Hay historias sobre fantasmas. Una de ellas habla de un simpático corredor que saluda llamando a la ventanilla del coche de alguien. Cuando estos miran por la ventana, ven que el corredor no tiene piernas. Otra historia de corredores habla de alguien que se despierta por la noche y ve que alguien pasa corriendo delante de su ventana. Cuando abren la puerta o van en su ayuda, esta imagen
se desvanece en su mirada. Por eso se le llama desde ese momento el Corredor Fantasma. Diez de la noche y 35 minutos. Estamos en vivo en La Pop. Está Rodolfo por TikTok. Rodolfo, ¿estás ahí? Sí, hola Héctor. Mirá, mi historia pasó hace unos años. Uh-huh. Yo con un amigo íbamos a la costa. Soy de Santa Fe, de la zona del campo. Sí. A la costa donde está el río Coronda. Soy de un pueblo. Y bueno, llegamos con mi amigo en una moto. Siempre nos juntábamos en la costa donde había gente de casas quintas que había en la costa. Llegamos un día a las 2 de la mañana y no había nadie. Había silencio en la costa, había una bajada de lanchas. Con una casa con un portón de madera, uh-huh. que era una casa quinta. Mi amigo me dice, no hay nadie, nos volvemos. Y me dice, aguantá que voy a orinar. Uh-huh. Mi amigo se va hasta el río a orinar, a unos 20 metros. Yo me siento en el pasto. Había una luz arriba de mi cabeza, un portón de madera. Yo me siento y atrás de ese portón hay una casa. Sí. Y al lado de la casa había un árbol, a unos 10 metros, todo muy cerca. Sí. Cuando mi amigo se va caminando, yo escucho un quejido. Que te lo voy a decir porque te lo voy a hacer. A ver. Me hacía como un aliento. Yo me estaba sentado, el portón de madera estaba a mi derecha, yo sentado en el piso, no podía ver hacia la casa. A las 2 de la mañana, silencio absoluto en la costa, y se escuchaba un... Uy, Dios. Eso pasó en 2 segundos. Yo no me asusté, nada. Mi amigo recién habrá estado haciendo lo suyo ahí, orinando. Estaba lejos de mí. Uh-huh. La segunda vez me hace un calor de un aliento de película a través del y se va a la velocidad de la luz. Lo viví en el cine solamente ese sonido. Me hace un y se va. Ahí yo no me asusto. Me pregunto qué podía llegar a ser y me imaginé que pudiera haber una persona ebria acostada atrás del uh-huh. del portón. Claro. La tercera vez fue enseguida, se me vino a la velocidad de la luz ese aliento. Me hizo... Y me quemó la cara, te lo juro, pero o sea, te lo juro por Dios, literal, a través de la piel. Te quemó la piel. Nunca literal. Me voy a olvidar eso, ese calor en mi cara, uh-huh. no me lo voy a olvidar nunca. Vi una madera y el sonido me quedó en la mente, me quedó infinito. Se me da por levantarme. Mi amigo habrá estado recién empezando a orinar. Uh-huh. No atiné a llamarlo, nada. Me paro. Apenas me paro que miro por el portón hacia mi derecha. Sí. Atrás del árbol había una calavera con trapos. Tipo San la Muerte. Armado ahí, un cráneo yo real. Conocía San la Muerte. ¿Cómo? Un cráneo real. Sí, pero es algo que no es de este mundo. Algo nítido, lo vi nítido. Estaba atrás del árbol y lo estaba mirando a mi amigo. Estaba mirando para la zona del río, abajo de la bajada. Cuando yo me levanto, eso era la muerte, porque yo me enteré después quién era la muerte. Digo yo la muerte. Uh-huh. Ni sal la muerte, no sé qué. Esa calavera tenía una túnica negra, pero no sé cómo explicarte. Se flameaba como si hubiera viento. Estaba atrás del árbol y lo estaba observando a mi amigo. Cuando yo me levanto, nos miramos los dos. El esqueleto me mira a mí y se vuelve a meter atrás del árbol. Cuando se mete atrás del árbol, yo me quedo paralizado. No sé si me asusté o no. Sí, me quedo claro. paralizado. Y ese esqueleto, te lo juro por Dios, sale con una capa a los 3 segundos. Sale despacito, como levitando. Y se movía esa capa como si fuera que hubiera mucho viento. Tremendo. Pero con un ritmo no nadie lo pueda llegar a hacer, nada, ni con hilo ni con soga, nadie. No había truco. Gracias por contarlo, Rodolfo. Te mando un abrazo grande, loco. Se va en cámara lenta y se va para la oscuridad en cámara lenta. Qué locura lo que contaste. Gracias. Te mando un gran abrazo. Gracias. Vamos metiendo más historias. También la idea es, les pido por favor sean más concretos. Está por ahí Gabriela en vivo. Gabriela, ¿me escuchás? Sí,
Gabriela, ¿estás ahí? Bueno, lo dejamos para otra oportunidad. 11 menos 20 de la noche en la República Argentina. Llegó el momento. Primero, gracias a Mi Gusto. Gracias, Sergio de Mi Gusto, por las empanadas espectaculares que nos mandaste. Te aplauso para Sergio de Mi Gusto. Lo siguen en Instagram, arroba Mi Gusto Ar. Arroba Mi Gusto Ar. Mi preferida, la de salchicha y cheddar. Pero pedite la que quieras, vos, la de jamón y queso. La de Roquefort es buenísima. Jamón y huevo, jamón, queso y huevo es buenísima. Matambre, vacío y provolone. Empanadas de Mi Gusto, empanadas de verdad. Ya estoy listo. ¿Cómo me conoce Mauro ya, eh? Ya estoy lista para la historia central retro numeral La Noche Paranormal. Este programa y todos los programas en mi canal de YouTube, arroba Trasnoche Paranormal, arroba Trasnoche Paranormal. Si estás siguiéndome en Instagram, en el link de la biografía, te suscribís al canal. Si estás en TikTok, en el link de mi biografía, te suscribís a mi canal de YouTube. Suban el volumen. Historia central retro en el aire. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de La Noche Paranormal. Esta es la historia real de La Muerte No Descansa. En primera persona. Mi nombre es Ramón Luis Medina y tengo 87 años. Este encierro involuntario por la pandemia, ya que soy paciente de riesgo por mi edad, hizo reflotar viejos recuerdos. Quisiera contar una historia de mi época de inspector de escuelas, en 1990, cuando creía que ya las había vivido todas. Estudiante humilde, de esos que pasaban horas copiando apuntes de un libro, pude recibirme de maestro para más adelante ser director e inspector en los últimos 5 años de trabajo. Durante ese último tiempo, debía inspeccionar que las escuelas primarias de mi provincia cumpliesen las normas, pero no todas. Especialmente, debía ir a escuelas rurales y olvidadas que estaban en medio de la nada. Varias veces, queriendo ver si los gurises sabían la tabla del 8, me encontraba con que esos chiquitos, hijos de padres que hablaban en guaraní, apenas hablaban español. En aquel 1990, yo estaba por jubilarme. Durante el mes de noviembre debía ir a una escuelita lejana y en una zona de difícil acceso, cruzando un río propensa a inundarse brutalmente ciertas temporadas. Para colmo, el único puente que había se había desplomado con la última tormenta. Hice los arreglos para quedarme en la zona hasta terminar con mis tareas. Era mi último trabajo. Quería hacerlo bien y, sobre todo, rememorar mi infancia en parajes campestres. Me contactaron con un lugareño llamado Miguel Saturnino, que tenía una casita con 2 habitaciones y una lancha. Quedamos en encontrarnos a unos metros de aquel puente caído y cruzamos el río. Recuerdo que mientras lo cruzábamos, yo observaba aquellas turbias aguas. Como si leyera mi mente, Saturnino respondió: si usted me pregunta, esto es bastante hondo. La crecida habrá sido la más grande en décadas. Agárrese bien, maestro. No se me vaya a caer. Al final del día de trabajo me senté en la orilla, encendí un cigarro y observé el crepúsculo. Saturnino no tardó en aparecer con su lancha, viniendo del otro lado. Me invitó a cenar un guiso de mondongo en la casa donde él me hospedaba y no pude negarme. Durante la cena, él me preguntó sobre mis tareas. ¡Qué bárbaro! Chicos de 15 años en primer grado. Don Luis, no se preocupe conmigo, que yo tengo estudios superiores. Luego le cuento más de mi vida. Ahora vamos a dormir, que la noche por acá no es como en la ciudad. Intrigado, me fui a mi catre a descansar. Estaba acostumbrado a los sonidos del campo, pero había algo raro en esa casa. Juro que la primera noche extendí la mano a oscuras para tomar un vaso de agua de la mesita de luz, cuando repentinamente voló contra una pared. Por suerte el vaso era de lata, si no se hubiese roto en pedazos. Al otro día, durante el desayuno, se lo comenté a Saturnino, pero parecía ser escéptico a lo paranormal. No se me asuste, maestro. Seguro que fue sin querer. Tiró el vaso con la mano y no se dio cuenta. Yo bendigo mucho este lugar.
Venga, traiga la taza, que le muestro algo. Lo seguí hasta la parte de atrás de su casa. Tenía allí un altarcito con una imagen borrosa y unas velas. Al lado, una puerta daba un sótano o búnker subterráneo apartado de la casa, pero que sin problemas podría recorrer sus cimientos. Siempre que voy a subir a la lancha le rezo. Ese día de trabajo cansador, apenas cené, me fui a dormir. Aquella noche, volvieron a despertarme ruidos en la habitación. La puerta del cuarto se abrió levemente y se oyeron pisadas por toda la casa. No voy a mentir, de lo asustado que estaba, por no decir otra cosa, grité con miedo. ¿Saturnino? ¿Es usted? ¿Qué está pasando? Los ruidos no cesaban. Él se apareció en la puerta y me respondió algo nervioso. Tranquilo, ya va a pasar. Quédese acá, usted no salga. No le hice caso y me levanté. Se oían golpes de puño en las paredes y algo que rasgaba el piso desde abajo. Las ventanas se abrían y cerraban. Casi me orino encima del miedo. Junté coraje y fui a la habitación de Saturnino, pero no estaba allí. Un sol de noche en su mesa de luz era la única iluminación que había, y al lado había una libretita gris y un bolígrafo. Iba a ver qué era eso, pero unos agudos lamentos que venían desde afuera me sobresaltaron. Salí, pero afuera la cosa no era mejor. Sombras revoloteaban alrededor de la casa. Fui hacia la parte de atrás, allí en la penumbra. Saturnino le rezaba de rodillas a la imagen, suplicando y encendiendo como podía unas velas. Madrecita, perdón, sálvame de la oscuridad. Nunca fui muy devoto, pero cuando encendió las velas, observé en la penumbra aquel rostro pétreo y piadoso de la imagen, que parecía ser alguna virgen, y súbitamente sentí paz. Creí que era mejor dejarlo solo y volví a la casa. Las sombras se habían ido y fuera lo que fuese, había desaparecido. Las semanas siguientes fueron tranquilas, pero en los últimos días que me quedaban allí, se venía una tormenta. Debía quedarme hasta el viernes, pero el jueves el cielo se rompió en furia y también mi suerte. No podría terminar el trabajo y se complicaría mi vuelta, pero por suerte el viernes amaneció soleado. Busqué a Saturnino para informarle que estaba listo para irme con la lancha. Lo encontré afuera, de rodillas ante su altar, destrozado por la tormenta. La santa o virgen que allí había, nunca pude ver bien qué era. Estaba desperdigada en infinitos trozos. Quise decirle que podíamos repararla, pero me invadió un mal presentimiento. Yo hice mis deberes. Me despedí de todos en la escuela y esperé a Saturnino. Por algún motivo, esta vez se retrasó. Cuando lo vi acercarse, ya caía la noche. Él seguía con pocas palabras. Al llegar, pidió disculpas. Dijo que se había quedado dormido. Mire, maestro, no me gusta navegar de noche. Más vale que nos quedemos acá. Le expliqué que debía partir temprano y le prometí que si me llevaba, le compraba la santa o la virgen rota de mi bolsillo, lo hospedaba en mi casa en agradecimiento y de paso me contaba las historias prometidas al conocernos. Si usted tan solo supiera un poco, maestro, hubiese venido a nado todo este mes. Dijo, y al final se subió y arrancó el motor. Me quedé mudo y sin decir nada, subí a la lancha. Cuando estábamos a medio camino, mi mente tenía mil preguntas, pero tenía miedo. ¿Quién era realmente Saturnino? Cuando llegásemos a la casa lo ametrallaría a preguntas, pero de pronto la lancha pegó una sacudida. Observé el cielo, estaba claro, no había vientos ni signos de tormenta. Señor, pare, está pasando algo, pare, pare. Le dije, pero fue demasiado tarde. Una fuerza descomunal nos dio vuelta a la lancha y caí. La oscuridad del agua y la noche no me dejaban ver. Sentía algo o alguien moviéndose en torno nuestro. Sombras más oscuras que aquella oscuridad, pasando a velocidad increíble en el agua. Hoy, 30 años después, aún siento escalofríos al recordar las manos en mi rostro cuando estaba bajo el agua, subiendo por mi cuerpo, empujándome hacia abajo. No sé ni cómo logré llegar a la orilla. Miré hacia atrás. Saturnino había desaparecido. Al fijarme si estaban todas mis cosas, encontré que en un bolsillo tenía la libreta de la mesita de luz de Saturnino. En medio del miedo la había agarrado inconscientemente. En shock, fui hasta mi casa y por teléfono pedí auxilio. Lo único que se encontró fue la lancha con inexplicables arañazos recientes. Por el impacto de aquella tragedia, intenté borrar todo recuerdo de mi mente. Tuve miedo de leer el cuaderno de Saturnino, de saber de alguna aterradora verdad. Recién al año siguiente, cuando hallaron el cadáver de Saturnino,
Quise ojearlo. Los restos de Saturnino fueron hallados al bajar la creciente. Su pie estaba aferrado a las algas. Así se firmó la causa de muerte, asfixia mecánica, pero nadie jamás pudo explicar por qué el cuello estaba girado de tal forma que su rostro estaba hacia su espalda. Pero yo supe la verdad al leer ese cuaderno. Temblé al leerlo. Allí, Saturnino, mejor dicho, el sargento Saturnino Nievas, detallaba punto por punto las atrocidades cometidas a aquellos que torturó en la dictadura cívico-militar en el sótano búnker que estaba junto a aquella casa. Nunca sabré si lo escribió para entregarse, para recordarlo apenado o para regodearse. Yo pude haberme ido para el otro lado también, pero algo o alguien quiso que así no fuese. Ahora, cada noche, le prendo una vela a la Virgen. Sé que no es la de él. Jamás pude verla, pero aún así, jamás mi Dios podría ser el de un asesino genocida, aunque aquel profesara la misma religión. Dios quiere héroes, no asesinos. Y el asesino es todo lo contrario al héroe. Nunca sabré por qué hacía sus metódicas memorias, tampoco si sus torturados buscaron una lenta venganza con un nombre secreto entre los labios, porque el olvido no había borrado los agravios. Lo que sí sé es que lo vinieron a buscar, porque la muerte no descansa. Esta historia es real. Real, real. Viví al aire, una nueva hora en 101.5. Son las 11 de la noche. Estás en la Pop. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Reales. Estás en la noche paranormal. Hola, soy Maxi, personal policial de la ciudad. Pero esto me pasó cuando era de la Policía Federal. Me pasó hace 7 años. Un compañero me pidió un favor porque salía de vacaciones. Y lo tenía que cubrir unos días en una fiscalía que se encuentra actualmente en Cerrito y Tucumán, en horario nocturno. El servicio era solo un efectivo. En mi primer día escuché ruidos en el baño del piso de arriba. Bueno, lógicamente subí para verificar y veo la canilla abierta. La cierro y me voy para la guardia de abajo. Eso me pasó 2 o 3 veces en la noche. Al otro día relevo a un sargento viejo y me dijo: ay, si te contara cuántas historias de fantasmas que hay en el lugar. Le dije que no. Y me dijo: ojo que es malo, No lo jodas ni le des bola porque hace como que no está y que va a estar todo bien, pero después... Yo le contesté: si me jode, yo lo insulto. No seas boludo, no le des bola, que después se va. Después se fue él y yo me quedé. Solo. Era el segundo día. Después de las 12 de la noche empezó a salir agua de los grifos y se cerró la puerta del baño. Saco mi arma y subí a las puteadas diciendo: ¡dejate de joder, la concha de tu hermana, hijo de puta! Y cerré la canilla. Salgo del baño, ni bien apoyo los pies en el pasillo. La puerta se cierra sola, muy violentamente. Supongo que es el aire, pensé. Pero bueno... Al rato, escucho ruidos de nuevo. Lo insulto, así 2 o 3 veces, los grifos, la puerta, pero esta vez ni bola. Ni subí. A la madrugada le dije: bueno, me voy a dormir, espero que no me jodas. Me acosté en el piso en un colchón de aire y escuché ruidos en el techo. Como que caminaban en voz alta. Después dije: déjame dormir, hijo de puta. Los ruidos se callaron y me dormí. Pero a los 20 minutos, se cae un tubo de luz del techo y explota. Del susto me quise parar y sentí como un empujón en la espalda y de inmediato golpes en una de las puertas de madera en donde había 1 metro
y yo estaba acostado. A los dos días mi mujer me dijo quién me había rasguñado, ¿no? La espalda. Le pedí que me saque una foto y tenía una herida muy profunda, de 3 uñas marcadas en la espalda. Nunca más hice adicional en ese lugar. Hola, buenas noches. Soy Mora, tengo 10 años y voy a contar una historia que me dijo mi abuela. Bueno, ella era chiquita, vivía en una casa y tenía una cama. Tenía un montón de hermanos allá, ¿no? Una cama, bueno, ella era chiquitita y en un momento se levanta y ve que hay un fogón prendido en medio del pasillo. Y ve un montón de personitas sentadas alrededor del fogón, hablando, murmullando. Y uno levanta la cabeza y la ve, y ella se asustó tanto que se tapó. Todos esos duendecitos le murmullaban, agarraban y no le hablaban, decían bla, 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 bla. Y ella tuvo un montón de miedo, cerró los ojos, se tapó toda, y bueno, esa es la historia. Gracias, está muy bueno su canal. Buenas noches, Radio. Le hablo del general Roca Río Negro. Yo estuve en una fuerza de seguridad trabajando durante muchísimo tiempo. En una oportunidad me tocó cuidar motores en una chacra que se encontraban en distintos sectores del campo. Pero en uno de los motores, cuando me instalaba, sentía como que me agarraban de las piernas. Entonces me tenía que cambiar de lugar y me iba a otro motor, donde no pasaba lo mismo. Pero cuando volví a ese motor, nuevamente me sucedía lo mismo. Entonces me entró curiosidad y averigüé qué había sucedido ahí en ese lugar, si pasaba algo o había sucedido algo extraño, y sí, una persona se había quedado electrocutada en ese mismo motor. Entonces cada vez que alguien se quedaba en ese lugar, sentía la misma sensación. De esa forma, el alma de la persona fallecida se manifestaba. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hola, me llamo Jorge. Una secuencia que me pasó a mí, paranormal. He estado internado, como estoy ahora, en el Hospital Muñiz. Yo soy portador de HIV hace 30 años. Y ahora, cosa de unos 15 años atrás, estaba privado también de mi libertad. Estaba internado en una sala, en un hospital de la cárcel de Olmos. Una vez que entrabas ahí, te sacaban en bolsa. No, estaba yo con una tuberculosis y ya estaba que no daba más. Y a la madrugada veo que levantan una manta que hacía de puerta. Era una noche de tormenta, se ve por la ventana los rayos. Y entra el famoso, conocido santo este, que le dicen la parca, Santa Muerte. Y era más de 2 metros de alto. La guadaña, se reflejaban los rayos, el filo de la guadaña. Se vino hasta el lado de mi cama y yo, del julepe que tenía, lo único que tenía era agarrar, juntar mis manos y rezar un Padre Nuestro. Mientras rezaba, esperaba el guadañazo. Digo, este me vino a buscar. Y no, terminé de rezar Padre Nuestro y me quedé un rato así quieto. No quería ni abrir los ojos. Héctor, te seguimos por WhatsApp. Soy Luis de Morón. Hola chicos, soy Vanina de Pergamino. Los escucho todas las noches. Me encantan las historias paranormales. Héctor y Mona, soy Mariano de Catán. Quiero pedirte un saludo para mi señora Yamil y mis hijos Oriana y Samuel. Si lo pueden saludar al aire, te saludamos al aire, querido. Hola Héctor y equipo, los escucho todos los días. Soy Nelly. Hola Radio, buenas noches. Soy Ulises Fernández. Estoy escuchando por YouTube desde San Miguel de Tucumán. Héctor, buenas noches. Soy Daniel desde la quinta ciudad más embrujada del mundo. 5 Saltos en Río Negro. ¿Sabías que Gastón Pauls vino a hacer un programa paranormal y lo sacaron carpiendo? Dice, pasan muchas cosas paranormales acá. Saludos, lo mejor, Mona, los amo. Hola Héctor, te estamos escuchando desde México. Muy bueno el programa, dice Alejandro. Hola, buenas noches. Buenos días ya, por la hora que es. Mi nombre es Enrique y quería contar, no sé si se trata de un hecho paranormal o qué, pero puede estar ligado de alguna manera a lo paranormal. Yo comencé, igual desde muy chico, ¿no?, con algunas cuestiones que tienen que ver con la intuición y con lo extrasensorial. Evidentemente tengo como una cuestión ahí extrasensorial, ¿no?, muy despierta en mí. Voy a contar una historia número uno. Cuando era chico, yo me quedaba atrapado, de alguna manera concentrado, observando un cuadro. Y resulta que cuando yo observaba ese cuadro, que era el cuadro de un niño, me quedaba como hipnotizado con el cuadro,
y comenzaba como a tener una especie de, así como de empatizar con la imagen, ¿no? Comenzaba yo incluso a sentir lo que estaba sintiendo ese niño que estaba en el cuadro, que era angustia, ¿no? Y llegado un momento era como que, como si fuera un espejo, como si fuera que yo era el niño, y era como verme en un espejo y sentir una tristeza profunda. Bueno, de grande yo me acuerdo de ese cuadro y como que lo había visto en algunos lugares, así al pasar. Justo pasó una vez más que paso yo con un bondi por un lugar cuando salgo de mi trabajo y miro dentro de una casa y estaba ese cuadro. A lo que dije, qué raro ese cuadro, ¿no? Que tanta gente lo tenga. Entonces comencé a buscar, ¿no? Una descripción que yo me acuerdo del cuadro. Un cuadro con un niño que le salía una lágrima, estaba llorando, creo, no me acuerdo. La cuestión que era un cuadro de una cara de un niño triste. Y encuentro el cuadro en internet, al que se lo llamaban los cuadros de los niños de Bragolín. Así, los niños de Bragolín, que Bragolín supuestamente es el autor de los cuadros. Cuestión que después medio quedó como que quizás no se sabe la autoría también del cuadro y demás, porque fueron una serie de cuadros. La cuestión es que con estos cuadros, ¿qué sucede? Se dice que cuando estos cuadros fueron creados, las personas que tuvieron esos cuadros pasaron por algunas cuestiones penosas, accidentes y cosas trágicas y eventos desafortunados. Y se dice en la historia de estos cuadros que supuestamente los niños pintados por este autor Bragolín eran niños huérfanos, niños de un orfanato, ¿no? Quienes habían quedado huérfanos por la, creo que Primera Guerra Mundial, me parece. Entonces, después de esa experiencia con ese cuadro, de quedarme así observándolo varias veces que tuve la oportunidad, me paraba frente al cuadro y que de repente yo sentía como un espejo, resulta que luego mi vida de niño se vio muy reflejada por algo que tiene que ver con la angustia y todo lo demás. Y además yo, bueno, me tocó lamentablemente por cuestiones de problemas familiares vivir en un orfanato. Yo viví en un orfanato como 5 años y tengo recuerdos, bueno, de niños buenos y momentos tristes. O sea que tuve esa angustia que sentí yo al mirar ese cuadro, la viví varias veces en esa vida que después me tocó vivir, ¿no? Así que bueno, desistí de obtener el cuadro. Esa es mi historia número. Héctor, buenas noches. Tengo una historia de San la Muerte, de una familia que conocía. Eran muy devotos de San la Muerte. Ellos me mostraban cómo se hace un altar con velas blancas y negras y muchos vasos de vidrio que tienen agua. Se puede ofrendar whisky, ron, habanos y todo lo que vos le pidas se te va a cumplir. Hasta que una vez habían pedido ganar mucho dinero y lo ganaron en un juego de quiniela. Prometieron en ofrenda ir a Corrientes a agradecer a altares de allá un 8 de febrero. Cuestión que no hicieron el viaje el día del agradecimiento, el día que le habían prometido a San la Muerte. Decidieron viajar de vacaciones luego de esa fecha. Chocaron y se murieron 2 personas de la familia. Por eso yo decía, así como te da, así te quita. Si prometes y no cumplís, te quita. Y lo más feo es que quien sigue a San la Muerte y ofrenda, luego no es fácil de dejar. Hay que despachar todo en la puerta de una iglesia católica y renunciar a San la Muerte y pedir protección, porque es un santo muy celoso y toma cuentas de todo. Ojalá sirva mi mensaje, porque esta historia es real. Buenas noches, Héctor y Mona, y a todos los oyentes. Bueno, soy Lili desde Bursaco. A propósito de lo que estás hablando, Héctor, como toda la noche que te escucho, estás hablando acerca de la experiencia que contaba recién la última oyente que habló con su padre, que habían hecho como una especie de pacto de avisarle el uno al otro cuando partiera si en realidad estaban bien. Bueno, al respecto te quería comentar una historia, una experiencia
violencia, ¿no?, que tuvo mi hija. Yo una vez mandé un audio contando el testimonio de que mi padre falleció un día antes que nazca mi hija. Mi hija nació 4 horas después de haberle dado sepultura a mi padre, por lo tanto, no se pudieron conocer. Como bien dicen, cuando unos van, otros vienen. Bueno, su primer nieta, su primera y única nieta, no se pudieron conocer. Lamentablemente, en el mundo físico, ¿no? Bueno, mucha gente me decía, no te preocupes que ellos, mientras uno va y el otro viene, ya se cruzaron en el camino, cosa que me provocaba una emoción muy, muy grande y muy fuerte. La experiencia que tuvo mi hija, una noche ella justamente se iba de acá, ella no vive ya con nosotros, se iba a su departamento en Flores y estaba cruzando San Pedrito y Eva Perón y justo en medio de la calle, no va que se le cae la billetera con dinero, con algunas tarjetas de crédito, con los documentos, en pleno medio de la calle. Bueno, la desesperación de pobre no saber cómo hacer porque justo en plena avenida, para que no la pille un coche, en una palabra, ¿no? Dios no lo permita, por favor. Y de pronto, bueno, yo te comento que mi padre, antes de fallecer, conducía un programa de radio, en Radio Espléndid, en aquella época, en el año 98, que se llamaba Orígenes, que tenía que ver con la comunidad sirio-libanesa a la cual pertenezco, ya que soy nieta de sirios libaneses por parte de mi padre. Mi padre conducía el programa con un grupo de jóvenes. Como apertura, por supuesto, como en todos los programas, había un cierto tema musical que todos los domingos solo escuchaba a mi padre en la radio. Y mi hija dice que en el momento en que se le cae la billetera en plena avenida San Pedrito y Eva Perón, le empieza a sonar en el celular la melodía del programa de radio que conducía mi padre, como diciendo, tranquila, yo te estoy cuidando, no te va a pasar nada, junta todo que no te va a pasar nada. Y mi hija dice que en medio de estar juntando todas sus documentaciones, sus cosas, se largó a llorar de la emoción porque dijo, abuelo, estás conmigo. Bueno, perdón que me emociono yo también, ¿no? Pero bueno, hay tantas pautas y yo creo que hay tantas pruebas de que ellos están y que se hacen notar de una manera o de otra, con el olor a cigarrillo, con el olor a perfume, con una melodía. Bueno, en este caso yo creo que qué mejor prueba que la que le dio a mi padre a mi hija, a su nieta, que mi hija pudo cruzar la avenida, que ningún auto la pasó por arriba, mi padre la cuidó y bueno, todo gracias a haberle hecho escuchar la melodía que sintonizaban cuando abría el programa de radio. Bueno, esta es mi experiencia, disculpen la emoción, pero la quería compartir como siempre con ustedes. Buenas noches y muchas gracias. Espero que me lo pasen. Buenas noches. No me pasó a mí, pero sí a la amiga de mi cuñada, la cual tuvo que mudarse de su casa tras años de pasarla mal porque un ente la buscaba todo el tiempo. Y no solo lo veía ella, sino toda su familia menos su hermana. Según las descripciones, era un hombre de aproximadamente 2 metros de largo, con sombrero que le cubría el rostro. Un día mi cuñada se quedó a dormir en esta casa y por la noche le pedía a la hermana de su amiga que le trajera algo de la cocina. La chica no volvía y en ese interín, mi cuñada vio al ente parado detrás de la puerta. La miró y se fue pegando un portazo que se escuchó en toda la casa. Mi cuñada también solía ir, pero nunca lo había visto hasta ese día. Ella también ve y escucha cosas que no están en este plano. Y tengo más historias que ella ni siquiera se anima a contar. Volviendo a esta historia, la noche en que se detonó todo, esta amiga decide mudarse. Y fue porque esta entidad entró a su cuarto en medio de la madrugada. Mientras ella dormía sola, la empujó de su cama hasta la pared, partiéndole y traspasando toda la habitación. Sí, supongo que piensan que parece una película, pero esto pasó en una casa de Bursaco y nunca había escuchado que estas fuerzas, espíritus o entidades, o como quieran llamarlo, sean capaces de atentar contra la vida de un ser humano. Ojalá me lean. Les mando un abrazo muy grande. Los escucho desde mi local en Claypole, zona sur. Héctor, soy Roberto de Tigre. Te cuento que te escuchamos siempre con mi hija de 9 años, Martina. Escuchamos la historia del remisero y San La Muerte. Yo también fui remisero y ahora manejo con las apps. Soy devoto de San La Muerte. Siempre que le pedí algo me cumplió.
Por ejemplo, mi ex mujer no podía quedar embarazada. Después de 11 años le pedí, a los 3 meses nos enteramos de que venía Martina. También le pedí por mi padre, que estaba preso por una causa armada, y finalmente salió en libertad, sobreseído de todo. Nunca le pedí el mal a nadie, pero ojo, hay que cumplirle las promesas. Te mando un abrazo y las mejores ondas para vos y para el equipo. Héctor, te cuento algo que me pasa no muy seguido, pero me pasa. La última vez que me ocurrió me dio mucha tristeza, porque era un gran amigo. Soñé que mi amigo se enfermaba y moría. Sabía qué día y qué mes le iba a pasar. Al otro día me despierto, voy y le digo a mi señora: tené cuidado con Julio porque va a morir, se va a morir para junio. La señora se me rió, pero pasó. El 15 de junio murió de la nada. Cuando sueño cosas así, pasan. Gracias por el programa, tengo más historias. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, soy Emanuel, los escucho a través de mi papá, que me hizo conocer el programa de Paranormal, y hoy me animo a contar esto porque estoy acá con los chicos y mi familia escuchando el programa, todos atentos. Se siente esa energía que vos comentás, y bueno, sin dar tantas vueltas, les voy a contar un poco lo que viví yo en 3 episodios en una cuestión de 2 meses. Me pasó lo que le dicen el parálisis del sueño, que a veces uno entra en la confusión de no saber si es cierto o no. Y bueno, en este caso me acuesto a dormir cansado, como cualquier día normal, y en un momento siento que cuando estás entrando en el sueño profundo, ya casi que dejas de sentir los sonidos exteriores o del entorno, sentí como un efecto pareciera de película de ciencia ficción que hace este sonido. Esto es lo que yo pude rescatar de lo que me acuerdo del sueño, que hace este efecto. Entonces en ese momento sentí ese sonido, y mientras lo sentía, estando con los ojos cerrados, siento o veo que me llega una luz fuerte, como quien dice, la, no sé si es la penumbra o la luz que entra por la rendija de la llave de la puerta cuando amanece, y esa luz sentí que con ese mismo sonido me pegó en el pecho. En ese momento no me pude mover más, no tenía control de mi cuerpo, y sentía que la persona que estaba conmigo durmiendo al lado me quería comunicar, le quería hablar, y estábamos agarrados de la mano justamente durmiendo, y yo no podía mover un músculo, un dedo. A todo esto me desesperé mucho, porque es como que estás consciente de tu estado y no te podés mover, no podés decirle al otro que te ayude, que te está pasando algo. Bueno, a todo esto, cuando logro desatarme, por decir, de eso que me están agarrando, que siento que me sostienen de las piernas, de todos lados, y que poco puedo respirar, me levanto, me siento en la cama y le explico a esta persona que me acompañaba qué es lo que me estaba pasando. Y estaba transpirado, exaltado, como quien viene corriendo y se detiene en un momento y queda agitado, queda con una respiración como en estado de taquicardia. A todo esto, bueno, pasan los días, creo que pasó una semana nuevamente o dos, y me vuelvo a agarrar el mismo episodio, que prácticamente lo pude prevenir un segundo antes que me iba a suceder. No sé cómo, pero me pasó estando justo acostado en la cama. Sentí que me iba a suceder lo mismo, y cuando estoy a punto de extender la mano para avisarle a esta persona de que algo me iba a pasar, me vuelvo a agarrar y quedo duro, sin poder moverme, sin poder hablar, sin poder decir nada, respirando poco. Y en ese momento lo único que me salió fue agarrar coraje y amenazar a esta situación que me estaba pasando, que no sé que, si era una entidad que se estaba metiendo en mi cuerpo o me quería manejar, y la empecé a putear con tantas ganas y con tanta energía, como diciéndole: este es mi cuerpo y soy yo el que manda sobre él y no vos, y andate la mierda, y así con toda esa fuerza y energía, como diciéndole que es mi cuerpo, es mi alma y yo mando sobre él, no vos. Me terminé desatando de esa situación. Para no hacerla tan extensa, me volvió a suceder esto en el lapso de menos de un mes,
pero cuando me volvió a suceder es como que yo ya estaba un poquito más preparado, como quien dice, entrenado con esta situación. ¿Y qué hago? La enfrento. Me vuelve a suceder, pero la enfrento con más fuerza y más energía, en lo cual, luego de putear y enfrentar y decirle que se vaya, que yo no voy a aflojar con esto que me está pasando, me relajé y me quedé en la cama quieto, como quien dice, esperando que todo sucediera, pero ya desde un estado tranquilo, prácticamente como controlando la situación, como quien dice, me siento a esperar a que se me termine el cigarrillo y luego lo tiro. Pero bueno, esta fue mi experiencia, calculo que a otros les debe haber pasado, de lo que es, no sé si es el sueño este que te controla, pero cuento mi experiencia como para que otras personas puedan darse cuenta que esto puede sucederles y se puede llegar a controlar con seguridad, o por lo menos mi experiencia. Les mando un saludo, que tengan muy buenas noches, gracias por escucharme. Hola Héctor, mi nombre es Walter, muy buenas noches, saludos a todos ahí. Estoy terminando acá de trabajar en la panadería y escuchando la radio, escuchando como siempre las historias. Tenía para comentarte algo que me contó mi hermano, hace muchos años le pasó. Ella trabajaba con una, creo que era de costura que trabajaba, hace muchísimos años, ella era soltera, una mujer grande. Siempre me quedó lo que me había contado, que una compañera de trabajo, hablando con ella, dice que la madre siempre la levantaba para ir a trabajar y bueno, medio que rezongaba. Y la madre a veces se enojaba y le decía, el día que yo me muera, no sé quién te va a levantar, y dice, vas a venir vos, igual a despertarme, le decía ella. Jodiendo, fueron palabras que dijeron jodiendo. Bueno, el tiempo la madre falleció. Y bueno, después del velorio, todo, empezar de nuevo, ¿no? Tenía que levantarse para ir a trabajar y escuchó a la madre que la llamaba. Y entre dormida le dijo, ya va. Claro, se terminó de despertar y dijo, ¿qué pasa? Y cuando ve la puerta de la pieza, la ve de espaldas a la madre que se iba, que salía. La madre volvió a despertarla. Increíble, pero bueno, real. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. Ariel está en vivo con nosotros. Ariel, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Estoy acá de Moreno. Tanto tiempo, ¿no? Sabes que está hace rato que no hablamos, sí, totalmente. Bueno, te escucho. Escucho tu historia, lo que quieras compartirnos hoy. Mirá, bueno, vos sabés que como trabajo prácticamente ya hace 30 años de seguridad y de noche, tengo muchas historias. Uh-huh. Hemos hablado muchas veces. Sí, claro. Contado varias historias. Que, bueno, conté una vez lo de mi papá, que para mí en el velatorio fue muy fuerte. Pero bueno, lo que voy a contar ahora va a ser lo que está pasando acá en el campo donde yo estoy trabajando. Son casi 2 hectáreas. Yo laburo en 2 hectáreas. ¿No? Mirá, está pasando cada 15 días, 10 días, hay una luz muy grande en la parte del cielo, en el medio del campo, cerca del cementerio privado, acá en Cuartel Quinto. Entonces, ¿qué pasa? A mí lo que me hace es como un aniversario. Yo sé que cuesta a veces creer o no. Me pasó algo muy groso, hace prácticamente era 14, 15 años atrás. Me tocó laburar en un banco provincia, en un barrio cerrado, que acá es en Moreno. Sí. En un día que hacía frío, en invierno, yo salí de mi casa. En realidad nosotros entrábamos a las 7 de la mañana, pero me gustaba llegar a mí 6 de la mañana para cambiarme, relevar a mi compañero, y esa es la idea, ¿no? Iba yo en bicicleta en esa época, no tenía auto como ahora. Y me fui con bicicleta, en vez de irme por colectora, me fui arriba de Gaona, que estaba prohibido, pero bueno, como a las 5:15 salgo de casa, estoy yendo por arriba de Gaona, y calculo que serán 5:35 y 30, más o menos, porque son 15 minutos donde me agarró a mí, cerca de Siciloto. Vi una luz que se me plantó. Olvídate que, como yo te digo, que era invierno y era de noche a esa hora de la mañana. Sí. Entonces, como yo estuve trabajando un tiempo mucho de noche y me tocó cubrir 15 días de vacaciones, turno de día, un compañero, de 5:35, más o menos iba por cerca de Siciloto, no me acuerdo el kilómetro, no sé si es kilómetro 38, 37, creo que algunos si saben lo van a decir. Era de noche y yo iba en bicicleta
y mirando hacia adelante, en el medio de la gaona, se veía como si fuera de día en un círculo. Lo que hice fue mirar para adelante, seguí pedaleando y sentía como que pedaleaba y estaba en el lugar. Acordate que te dije que eso eran 5:30, 5:35 de la mañana. Sí, sí. Miro para arriba y veo como una luz blanca, pero no me candilaba. No es que me ponía algo que yo no podía ver. Lo veía tranquilamente. Me asusté, empecé a temblar. Miro hacia un costado de la gaona, que era la mano que iba hacia Capital. Los autos iban más lentos. Yo veía que iban más lentos los autos. Uh-huh. Y me miraban. Yo pedaleo. En un momento la bicicleta como que tomó impulso y yo sigo andando. Llego a la guardia, al Banco Provincia. Prácticamente son, en bicicleta eran casi 40 minutos de bicicleta. Uh-huh, sí. Llego yo allá, y cuando vos llegas a la guardia, estaba el supervisor, vos tenés que firmar una planilla, ¿a qué sector vas? Entonces decís, ¿cómo estás? Bueno, el supervisor, todo bien, todo tranquilo. Miro, digo, yo temblaba, tenía un frío, pero estaba transpirado, con frío y con miedo lo que me había pasado. Sí, claro. Pregunto a dónde ibas. Me dijo, no, al sector 3, me dice, gaona, pero te pasa que te caíste hoy de la cama, me dijo. Digo, ¿por qué? Le digo, ¿qué hora es? ¿Y sabes qué hora era, Héctor? ¿Qué hora? 5:25 de la mañana. ¿5:25 de la mañana? 5:35. Decime en qué 9 kilómetros, claro. ¿Dónde estuve yo? No, claro. Pasó. Sentís que estuviste abducido, o sea, que te sacaron y te devolvieron a este plano, a este planeta. Mira, yo no sé qué me pasó, porque la verdad, claro, que yo te digo, mira, yo vi que me llevaron al lugar, no. No, vos no viste nada, solo se perdió, hubo, como dice Las Heras, una brecha en el espacio y tiempo de todos esos momentos que vos no recordás. Exactamente, exactamente. Entonces yo llego ahí, bueno, firmé, me fui, llegó al puesto. Me quedé pensando, me dijo, che, te llegaste muy temprano, me dice mi compañero, y me dice mi compañero que él había visto una luz, sin que yo le diga nada, claro, de varios colores a la altura donde yo vivo. Qué locura, Dios. ¿Cuál es el tema? Es que no es que le tengo miedo a la noche, pero cuando veo una luz y no titila, porque miro, observo que los aviones, como acá hay muchos aviones, que estoy cerca donde hay bajan aviones acá. Sí. Miro y observo, ya tengo. Y cuando veo una luz rara, no salgo a recorrer. Me quedo adentro de la fábrica y no salgo a recorrer. Gracias por contarlo. Gracias, Ariel, por estar con nosotros hoy. Dale, Héctor, te agradezco, muchas gracias. Te mando un saludo muy bueno a la radio. Está espectacular. Y la verdad te felicito porque, loco, estás creciendo mucho y la verdad que te lo mereces porque le estás metiendo mucho huevo. Gracias, saludo, loco. Te mando un abrazo grande. Nos vemos, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Ariel con nosotros en La Noche Paranormal. Para hablar conmigo, escribí la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11-2784-1073. 11-2784-1073. Héctor, buenísimo el programa. Saludos desde Costa Rica. Hola Héctor, buenas noches. Soy Emanuel de Tucumán. Saludos para vos y la producción. Y un saludo para Cintia y mis tres hijas. Héctor, cuando puedas. Hace más de un mes pasaste la historia de un cuidador de cementerio que el cuidador anterior le decía que no pase de noche por el cementerio. Lo llamaba por teléfono para recordárselo. No sé cómo se llama la historia. Sí, se llama No pases por el cementerio. Búsquenla en mi canal de YouTube en @trasnocheparanormal. De paso te lo digo que podés hacer maratón de La Noche Paranormal, maratón de las historias centrales en mi canal de YouTube, que es @trasnocheparanormal. Si me siguen en Instagram o en TikTok soy Héctor Locutor, en Instagram soy @HéctorLocutor, ok. En los links de la biografía tenés el enlace para suscribirte. Héctor, buenas noches. Seguramente este mensaje lo vean hoy. Soy nueva oyente. Saludos desde Bahía Blanca. Tengo historias muchas. Le han pasado a mi madre, a mi padre y también obviamente a mí. La verdad, tenía vergüenza.
creía que éramos los únicos que vivíamos historias paranormales, pero ahora, desde que escucho el programa, me doy cuenta de que somos muchos más. Abrazo y estoy atenta. Gracias por este programa. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Matías. Te cuento una historia que le pasó a mi viejo. Mi viejo ya falleció hace 17 años ya, pero bueno, nos contó una historia. Él vivía en Entre Ríos, es entrerriano, y en ese pueblo donde estaba, era todo campo. Y para ir a comprar un almacén tenía que cruzar todo un campo para recién comprar algo, ¿viste? Entonces, bueno, ponerle la mamá lo había mandado a comprar y él fue en caballo, tenía que pasar todo ese campo. Entonces él iba con el caballo y nunca llegaba, y siempre todo campo, nunca llegaba. Ponele que estaba, no sé, como a 2-3 kilómetros, y él nunca llegaba, iba en el caballo y nunca llegaba. Bueno, cae la noche y él, claro, nunca llegaba y no entendía por qué, y se acuesta a dormir en el piso, se tira a dormir al lado con el caballo. Cuando él se despierta al lado de una tumba. Él, claro, siendo chico, se asustó un montón y así como se levantó y miró la tumba y salió corriendo, ¿viste? O sea, se subió el caballo y voló. Le comentó él a un anciano que andaba por el pueblo, muy conocido de ahí, y le explicó. Entonces, lo que le dijo este anciano, le dijo que ese era un ángel, que no lo dejaba pasar para cruzar el campo, porque supuestamente estaba pasando algo malo, que ese ángel lo estaba cuidando. Mi viejo, petrificado, la verdad, que no lo podía creer, claro, teniendo en su momento 12, 13 años, fue una locura, ¿viste? Así que nada, esa es mi historia paranormal. Hola Héctor, soy Hernán de Moreno y quería contarte una historia que nos sucedió con mi compañera Allison. Nosotros somos oficiales en la comisaría de Moreno y te cuento lo que pasó una noche en una jornada nocturna. Resulta ser que estábamos haciendo unos papeleos, rutina, y empezamos a escuchar unos sonidos en la parte de celdas. Había dos sectores, una celda donde eran las nuevas y las otras las viejas. En las viejas obviamente no se ponía ningún preso ahí, y empezamos a escuchar sonidos que venían de ese lado, a lo que ella me pregunta si había alguien por ahí o si había algún preso que habían puesto como castigo, por así decirlo. Bueno, resulta ser que fuimos a revisar, a controlar que todo esté bien, y no había ningún movimiento, no había nadie ahí. Fuimos a la oficina, seguimos con los papeleos y se seguían escuchando el sonido de que golpeaban las paredes. Fuimos a revisar, de vuelta, nada. Tenemos cámaras en ese sector y nos pusimos a mirar a ver si seguía escuchándose algo o si mirábamos algo, y de momento vimos una sombra negra que se movía por todo el sector de la celda en círculos. Y bueno, yo me quedé y ella fue a revisar a ver si veía algo. Bueno, por el monitor de la cámara no se veía nada, solamente a mi compañera. Y quería contarte eso que nos sucedió aquella noche, y para más adelante te contaremos otras historias más que también sucedieron acá en la comisaría. Te mando un abrazo y muy buena la radio. Buenas noches, Héctor. La primera que me comunico, bueno, yo laburé 6 meses, casi 7, en un cementerio, y las cosas que he visto, por ejemplo, en el panteón policial, en los vidrios grandes que habían, pasar sombras negras, o en la parte de los angelitos, que de los niños, escuchar carcajadas, los molinitos esos girar, y muchas cosas más. Está Debbie en vivo. Hola Debbie, te escucho, ¿cómo te va? Hola, buenas noches a todos, ¿cómo buenas están? Buenas noches, bueno, te escuchamos tu historia. Bueno, en realidad no es mi historia, sino es una historia que le pasó a mi hermana, que bueno, prácticamente lo mismo. Bueno, te cuento. Se mudó, cambió de departamento, se mudó a otro departamento, otra localidad. Bueno, empezó a sentir ruidos raros a la noche. Se movían las cosas del lugar. A todo esto ya no decía nada, vivía con los hijos y con el marido. No decía nada, bueno, por el solo hecho de no asustarlos. Claro. Bueno, una tarde estaba sola y se pasa por la habitación y se encuentra con un hombre parado, digamos, en los pies de la cama. Dios mío. Terrible. Un chico joven, según ella me ella me lo contaba todo a mí, porque a mí me encanta, yo soy apasionada de esto, ¿viste? Bueno. Cuestiones que ella entra, el tipo desaparece. Siguió escuchando ruidos, movimientos, voces. Y un día vuelve a aparecer en la habitación y lo ve. O sea, lo ve presencial y ella le dijo, ¿quién sos? ¿Qué haces acá? En ese momento, no sé, esa persona, no sé qué era, se la quedó mirando y se fue.
Bueno, cuestión es que ella estaba muy, muy angustiada y se lo comenta al marido. Le dijo, mira, me estuvo pasando esto, tuve un encuentro con un chico de cierta edad, que yo tendría 30 años. Ajá. Bueno, en un momento el marido le dice, bueno, mira, yo lo que no te conté es que en este departamento se suicidó mi primo. Uy, Dios. Tenía 30 años, bueno, el nombre, no me acuerdo. Y le dijo, por favor, le dijo ella, mostrame una foto. Y bueno, efectivamente era el primo de él. Cuando ella lo vio se quedó helada. O sea que ella no sabía, no conocía la historia, el pibe se había suicidado ahí y a ella se le empieza a aparecer este flaco en la habitación. Sí. O sea, presencial, o sea, se ve que la presencia era muy fuerte para, digamos, hacerse visible. Claro. Tiene que ser muy fuerte. Y bueno, era el primo y ella lo vio en la foto, casi se muere, se le heló la sangre. Claro. Pero bueno, fue terrible. Gracias, Debbie, por contarlo. Gracias por contármelo. Te mando un beso grande. Saludos a todos. Chau, chau. Gracias, Debbie. Y a todos los que quieran contar historias, es ahora, ¿eh? 11-27-84-1073. Héctor, estamos viajando por trabajo a Adolfo Chávez. Nos encanta la radio, Jonathan y Pablo. Héctor, buenas noches. Siempre escucho las historias. Todas son reales. Me llamo Héctor también. Soy de Formosa, Argentina. Hola Héctor, estoy escuchando la radio por primera vez que mi sobrina me recomendó y me dice, yo siempre escucho y siempre quiero decirte de que contés todas tus historias paranormales que a vos te ocurren. Tengo muchas, te voy a contar la peor. Mi hija en ese entonces tenía 6, 7 años y yo vivía sola con ella porque soy mamá soltera. Estaba en mi departamento y ella siempre dormía conmigo, solamente cuando se enoja o quería dormir en su dormitorio porque como todo chico se lo había armado muy lindo, a veces decía esta noche duermo en mi cama mamá. Bueno, la puerta de mi dormitorio hacía como una L, digamos, al dormitorio de ella. Yo tenía los pies en la puerta de entrada de mi dormitorio y el televisor. Yo estaba viendo tele y en eso veo que la puerta del dormitorio de mi hija se estaba cerrando despacito y me reclino para ver y digo, Ceci. Y en ese momento me entra un miedo aterrador, un miedo de que me paralizó y no me podía mover y solo pensaba en mi hija porque la puerta en esos segundos, milésima de segundo, sentí eso. Y en eso la puerta llegó a 45 grados, se paró y se cerró de un solo portazo. Ahí ya mi terror era como diciendo, tengo que sacar a mi hija de ahí, tengo que sacar a mi hija de ahí. Me quería levantar y mis piernas estaban pesadas y empecé a rezar, oh Jesús sacramentado, a rezar Padre Nuestro, y así empecé a cobrar valor, caminé, quería abrir y no me dejaba, no se abría la puerta. Empecé a rezar fuerte, fuerte, San Benito, por favor, protégeme, sacame de este lío, San Benito, yo tengo fe en vos, bueno, todos los rezos habidos por haber. Abro la puerta y mi hija dormía plácidamente. Y en ese departamento, es que yo lo heredé, que era de mi tía, yo a veces estaba durmiendo y a las 3 de la mañana sonaba el teléfono y yo automáticamente le atendía así en dormida y sentía así como una palabras como arameo, pero todo lineal, o sea, todo, no había expresión en esa voz y yo cortaba y me moría de miedo. Y en ese entonces los teléfonos, cuando vos no cortabas, vos te dabas cuenta porque sentías el clic de la persona del otro lado que había cortado. Entonces yo volví a levantar el teléfono y seguí esta voz. Así que me puse en campaña y me fui de ese departamento. Pero en ese departamento ocurrían cosas espantosas. Soy escritora y estudiosa de lo paranormal. Me han pasado millones de cosas. Tenía un ser de luz, un perrito caniche que se llamaba Ra. Empezó, después de 14 años, a engordar. No sabían qué tenía. Yo lo curaba y lo fluidaba. Le daba energía. Hasta que lo llevé a un veterinario y me dijo, este perrito no puede estar caminando, porque le hizo un examen y lo vio muy mal, todo mal, hasta tenía 700 de colesterol. ¿Cómo puede ser que camine y que llegue hasta acá? Este perrito se va a morir. Bien, lo llevé el segundo día, el tercer día, hasta que me dijo, va a fallecer hoy, no puede estar vivo. Digo, mire, este perrito estuvo conmigo así hace como 2 años y además estuvimos en un bar hace 2 días, un bar, eso es imposible. Sí, pero estuvimos, así que fui al
llevar, pedí un papel que se lo llevé a él y lo viera. Se lo mostré. Muy bien. Me dijo, mira, hoy a la noche se va. No sé, si lo dejas acá o te lo llevas a tu casa. Bueno, me lo llevó a mi casa. Me lo traje a mi casa con un amigo. A las 12 de la noche se descompuso. Y cuando se descompuso mal, que empezó a temblar, lo llevé al living. Lo puse en el suelo. Y en el suelo temblaba yo también. Yo también me descomponía y me moría con él. Así que de ahí escuchó una voz, un golpe seco, y una voz que dijo, arrastrate al dormitorio, porque no podía agarrar el teléfono ni los celulares, nada. Me arrastré hasta el dormitorio y subí a la cama. Ahí quedé como desvanecida. Un rato después se escucha otro golpe, lo escucho, y me dice la voz, al living. Vuelvo al living y cuando llego él estaba ya muriendo. Lo acompaño en ese pasaje y bueno, a las 6 de la mañana empiezo a buscar dónde cremarlo. Encuentro un lugar, lo llevamos al cementerio de Boulogne, lo cremamos ahí, me traigo las cenizas a mi casa y luego de eso, una semana después, decido vender el departamento y me pidieron fotos de la casa. Cuando voy al dormitorio y saco foto del dormitorio, cuando revelo las fotos que saco de la cama, apareció Ra en el dormitorio, aparece en la foto. La foto está en mi poder y es una historia real. ¿Cómo es esto? Jorge, mi perrito, nunca se fue. El alma está en mi casa, el espíritu, y la verdad, verlo a él en la foto me hizo sentirme, no sé, me desesperé cuando lo vi. No sé cómo formó el cuerpo y cómo salió la foto, pero yo poseo la foto. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Estaba escuchando tu programa por Instagram y se cortó la transmisión, así que me puse a escucharte por la pop y me atreví a mandarte este audio porque yo te comenté que tenía algo que contarte, vos me pediste el celu y bueno, después si querés escribirme y te mandé, te quería contar que yo tengo sueños premonitorios. Por ejemplo, me empiezo a sentir mal, triste, mal, y yo cuando me pasa eso digo, ay, ojalá no sueñe con tierra del cementerio o algo así. Pasado 2 o 3 días, más o menos al tercer día, si sueño tierra del cementerio, que se desmorona, que hacen un pozo, todo como preparando un funeral, sí o sí me entero de alguien que está grave y la mayoría de las veces muere. Me acaba de pasar ahora, hace menos de una semana, que empecé a sentirme mal, empecé a ver como que una tortuga caminaba por arriba de unas parcelas, yo caminaba por el costado, se desmorona la tierra, cae la tortuga y yo tengo que entrar a sacar esa tortuga, que todavía no puedo saber qué quiere decir, y al otro día me entero que hay una nena, una chica de 18 años gravísima con un ACV. Y así me ha pasado cuando han muerto mis tíos, mi papá. También yo ya te he escrito al otro programa, he estado en un video, está el video en YouTube, que yo veía las sombras negras, esas que se acercaban a mi habitación, que me hablaban. O sea, tengo bastante de todo eso. Pero justo me estaba interesando el programa porque estábamos por hablar o intercambiar experiencias con qué uno espera después de la muerte. Eso es lo que a mí me intriga muchísimo. Besos, Héctor, sos un genio. Hola, Héctor, y toda la comunidad paranormal. Esta historia le pertenece a mi padre, que en paz descanse. Cuando éramos chicos, nos contaba varias historias del tipo paranormal. Pero bueno, me voy a detener en una. Luis, un trabajador que se levantaba a las 4 de la mañana para ir a su trabajo, sale como todas las mañanas hacia la parada del colectivo. Siempre realiza el mismo recorrido, que comprende 3 cuadras. Esa noche, de repente, nos contaba que percibió un olor raro, ¿no?, en el ambiente. Pero sobre todo, lo que más le llamó la atención era la jauría de perros que estallaban en llanto. Pero que además seguía un perro enorme y un tanto tenebroso. Mi padre se acerca al lugar ya que debía seguir su camino. Acto seguido se enfrenta con el animal, el cual lo describía como un perro con cara de pequinés, esos ojos saltones, orejas grandes, colmillos entrecruzados y un cuerpo que se asemeja a una cuadrupedia humana, ¿no? Cuenta la leyenda, o por lo menos eso nos contaba él. Que cuando uno se cruza con estas cosas, nunca se debe dejar que cruce por debajo de las piernas de uno, ni menos volver para la casa de uno. Bueno, armado de coraje, comienza a cruzar sigilosamente sin llamar la atención, pero de repente
este espécimen lo ve, lo percibe y no duda en defenderse en algún momento, que era un bolso en el cual guardaba la estampita de Santa Catalina. Bueno, después el animal huye despavorido y se pierde entre los pastizales de la calle siguiente. Cabe destacar que cuando iba creciendo esta historia, me parecía un poco fantasiosa, ¿no? Ya que pertenece al mito popular de la historia del lobizón. Hasta hace un año, haciendo zapping por la tele, me encuentro con esta historia de crónica, la cual nosotros vivimos a unas cuadras del lugar del hecho que cuentan las noticias, ¿no? En Trujuy, Bellavista. Y el hecho que relata Crónica también. Nosotros estábamos al tanto. No dudé en enviárselo a mi hermano. En ese momento se movilizó porque era una historia que siempre escuchábamos. Creer o reventar, pero esta historia es real. Hola Héctor y gente de la Pop. Mi historia es de Navidad de 2001. A un año de la muerte de mi viejo, solos mi mamá y yo. Teníamos una tele de tubo de 20 pulgadas. Estaba apagada. El control entre los turrones y el pan dulce. De repente, al momento de terminar el brindis, hablamos de mi viejo. La tele se prendió sola. La apagamos. Momentos después, luego de preguntarnos si era él, se vuelve a encender. Saludos, soy Sergio de San Justo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Maura Durán. Yo quería contarles que a mí me pasó esto hace una semana. Yo estaba durmiendo con mi marido y estábamos acostados. Ya eran las 12, 1 de la noche. Él estaba acostado, yo lo abrazaba y de golpe yo empiezo como a escuchar unos pasos que subían por las escaleras y entraba en la habitación. La puerta estaba abierta, no había que abrir ni nada. Entonces yo como que logro ver a una mujer que se sentaba de mi lado. Esto era como media dormida, pero también estaba despierta. Entonces después veo a la mujer que se sienta de mi lado y yo me quedé paralizada. No tenía ni fuerzas para despertar a mi marido que estaba al lado, ni nada. Después de un rato, unos segundos, me levanto y prendo la luz. En la mesita de luz no había nada, pero estaba destapada del lado de que yo vi que estaba la mujer. Yo no pude dormir después porque eso fue lo más extraño que vi. Yo todavía me acuerdo muy bien la cara de la mujer, que no era ninguna persona que yo conocía, y lo raro fue que yo me desperté destapada de ese lado de la cama. Así que nada, después amaneció y seguí. Pero eso fue lo más raro que me pasó a mí. Y hace mucho tiempo que nunca me pasó nada igual, y hasta ahora que todavía me da mucho miedo que me pueda volver a pasar. Gracias, saludos a todos y muy buena noche. Hola Héctor, sin ser devoto de San la Muerte, se me manifestó en mi casa antes de revestirla. Desde ese día sueño cosas inexplicables, como que yo le pido favores o me muestra situaciones familiares que todavía no pasaron. Gracias por el programa. Hay más historias. Hola Héctor, soy Ariel. Soy desde chico un recolector de historias. Mi abuelo era de campo y me solía contar así historias cuando era chico. De grande tuve las propias. Aunque nunca dejé de seguir oyendo y compartiendo historias. Hoy vivo en zona sur. Y ahí en lo que sería el barrio en el que vivo, conocí a dos personas con diferencias de casi 10 años entre ambos. Y no se conocen entre ellos. Que tuvieron encuentros en la noche con un centauro. Ese ser mitológico mitad hombre, mitad caballo. Nunca quise contar las historias de ellos porque no oí a alguien contar algo parecido. Y hace poco, con un amigo de Merlo, también provincia de Buenos Aires, él me contó que en su barrio había un caso de un muchacho que vio uno y que enloqueció. Los que yo conozco tienen una vida normal, pero no cuentan nunca esa experiencia. Invito a otros oyentes a contar este tipo de experiencias si es que la tuvieron. Muchas gracias, Héctor. Excelente el programa. Son una gran compañía. Todas las noches los escucho. Un abrazo grande. Soy Aida de las Islas de Tigre. Teníamos 8 gatos, entre ellos una muy viejita llamada Frida. Siempre dormía sobre la cama, a los pies. Por la misma vejez, tomó por costumbre orinar la cama. Con mi marido decidimos que durmiera en un canasto en la sala. Cerrábamos la puerta.
Cuando nos estábamos durmiendo, sentimos que la gata saltaba sobre nosotros, hacía los giros habituales y se acomodaba para dormir. Frida entró, dijimos, al tiempo que prendimos la luz. No había nada. La gata dormía en su canasta. Nos pasó muchas veces. Un día Frida murió y no volvimos a sentir nunca más que un gato subiera a la cama. Sí, sentimos que algo ronda la cama y pensamos que por ahí es el fantasma de ella. Hasta la medianoche, escuchas a Héctor Rossi en 101.5. La Pop. ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! Llegamos el jueves, ¿eh? La risa de brujita que tiró. No, esta piba no está bien. ¿Qué pasa? Es que cuando yo era chica, iba a la secundaria, mi profesora de ciencias sociales, La Parola, y me hacía pararme... ¿Parola se llamaba? La Parola. Sí. Mónica Parola. La Parola, casa de carnes. Me hacía pararme porque no le gustaba cómo me reía. Alto bullying. ¡Qué porra! Alto bullying. Hoy estaría cancelada La Parola, ¿eh? ¿Qué sí, profesor? Me hacía pararme el Dalai Lama de La Parola. En el pizarrón. La lengua. Bueno, esa risa, discúlpame, pero tampoco. Me hacía pararme en el pizarrón y hacía que mis amigos... No puedo dejarte pasar la redundancia. Me hacía pararme, no. Me hacía parar... Me hacía parar en el pizarrón. Sí. Y reírme. ¡Qué forra, che! Y me aprobaba risas y otras no. Era tremendo. No, ¿cómo te aprobaba? A ver, risa aprobada. Claro. Tipo. Esa risa sí. Ahí sí. Y tú ya no aprobada. Esa risa no. Sí. Pero, bullying tremendo. Pero te ponía nota, por eso que es no, raro. No me ponía nota, pero me exponía delante de todos mis compañeros. Pero yo creo que te hizo bien eso. No, no me hizo gran bien, mirá cómo terminé. Gran parte de lo que se hace es gracias a La Parola. No, mirá. La Parola. La Parola. No, de verdad. ¿Y vive La Parola? Ojalá que no. No, mentira. Está rigoroso. Se te va a volver en contra esto. La Parola hace magia negra. No sabía, La Parola hace magia negra. Anécdotas de La Parola paranormales. No, le deseamos una larga vida. Normal. Bueno, le mandamos un beso. ¿De profesora de qué era? De ciencias sociales. Ciencias sociales, nada que ver con nada. Muy bien. Bueno, llegamos al jueves a la noche. No sé, ¿tienen planes? Qué duro. Fue rarísimo, ¿eh? Porque dentro de dos días se va mi chico. Uy, Dios, ¿a dónde se va? A México. Chao. Pará, porque van a terminar todo. Playa del Carmen. A una despedida de soltero con 15 chabones. Bueno, está bien, no vamos a hacer comentarios. Puedo terminar el programa acá. Sí, por 8 días. Yo lo terminaría acá. Por 8 días. ¿Estás celosa? No, lo que me llama muchísimo la atención es que todo lo que crees que va a pasar es un excelente argumento. Exacto. O sea, es como... Imposible... Es imposible que sean todos chabones, que... No. Van a un all inclusive. Yo cancelo, pido licencia acá y voy con él. De verdad te lo digo, ¿eh? Un mes de gira. De verdad te lo digo. Si de verdad te ama o si de verdad hay un afecto genuino, no le va a molestar que lo acompañes. Tremendo. ¿Vos te anotarías para acompañar? No. Queda remar. Espera. O legal. Vos tenés ahora una cuenta corriente abierta para irte cuando vos quieras con 15 chabones también. No sé de dónde voy a sacar los 15 chabones, pero estoy. Bueno, uno, dos, no importa. Cada uno elige. Yo con uno está bien. Mentira, te estás portando re bien. Sí, obvio. ¿Ustedes se portan bien cuando están, no digo en pareja formal, cuando están con alguien? El otro día escuché una frase muy copada que decía, yo te soy fiel desde el momento que me gustaste. Que no quiere decir... No la termino de entender igual, ¿eh? Porque a mí me puede gustar alguien y yo te soy fiel mientras estoy con vos. Te fuiste, ya hay una parte mía. No, pero que... claro, vos tenés otra mentalidad. Yo te estoy diciendo... Open mind soy yo. Así me va. Muy open mind. Así me va como el orto. No, pero eso es tipo, desde que te gustó alguien, no estás con otra persona. Porque te la discuto, también te puede gustar en el momento en el que estás con esa persona y te puede gustar otra persona mientras estás con la otra persona. O sea, no... Me resulta muy difícil. ¿A cuánto se puede gustar? Infinito. No, infinito. ¿En serio? Es infinito, olvídate. Porque gustar es algo superficial. Sí. No, amar es otra cosa. Obvio.
O sea, a mí te pueden gustar 10 personas distintas. Mientras estés con cada una, te está gustando esa persona con la que estás. No, y no sé, pensás, a mí no me gustaron dos personas. Bueno, en una época... En una época tuve 3 chongos al mismo tiempo y era tipo jueves uno, viernes otro, sábado otro. Viste que te podía gustar cada uno. Tenés razón, ahora me acuerdo. Pero no eras novia. No, eras chonga. No, chonga. Sí. Y le pasó bastante bien ahora que me acuerdo. ¿Qué te parece? Sin presiones, sí, involucionaste, vamos a decir las cosas. No como Héctor, que evolucionó. Yo estoy en mi proceso evolutivo más alto. Sí. No sé a dónde voy a llegar. ¿Tuviste una época...? Tuve una noche oscura. Tuve un vía crucis a propósito de la Pascua que pasó la semana pasada. ¿Vos, monita? No, re tranqui. No te creemos. Pero quiero tener la oscuridad. Hay alguien, ¿no? Puede ser. Tiremos el hilo ahí. No. En el medio. ¿De dónde? Currículum. ¿Cómo currículum? Y sin nombre, edad, barrio. No puede ser que el otro día, mientras estabas en el programa de Ronnie Arias, te vino a buscar. Había alguien en la puerta que estaba merodeando y se fue con vos. No. Puede ser. ¿Viste? Me pasaron ese dato. Pero el puede ser es una confirmación absoluta. Bueno. Sí. Pero que ya te dejes, que se deje ver, es como algo. Es un blanqueíto ahí. Porque si no le decís, mira, mucho menos te vengas a la puerta de la radio. Claro. O sea, todo bien, pero... ¿pero es conocido, Héctor? Si es la persona que a mí me dijeron, es alguien famoso. O sea, pero famoso a nivel... el segundo en una obra de teatro, el segundo, no te digo el primero. No es protagonista, pero es el amigo del protagonista. Pero es el, no sé, no me acuerdo la novela que hacía Mariano Martínez y Nicolás Cabré, ¿cuál era? Que estaban los dos. Son amores. Bueno, el segundo, no sé cuál era el segundo de esos dos, pero. Nico Vázquez y Facu. Tengo miedo de aparecer en los medios, o sea. Bueno. Por eso no quería ir con esto, también para ver si está. Está con el otro. Foto allá, no. Después en el medio, un chico X de la nada. Todo random. Bien, encuentro todo bien. Y no prosperó. No, pará. No vive acá. ¿Es de otro país o de otra provincia? No, de otra provincia. Pero no prosperó porque yo no quiero nada, ¿viste? Entonces. Claro, si vos estás cerrada, va a ser muy difícil. Sí, más cerrada estoy. No, si de verdad, si uno está como que no quiero nada, se termina marchitando. Lo que sea, no camina. Yo no quiero nada con ese chico. Pero sí. Con otro capaz sí. Con otro sí, pero... ¿Tenés el corazoncito abierto para que te penetre? Lo decido. ¿Quién? ¿El que me gusta? No, chicos, es que estoy en la etapa de que, viste, complicado. Todo lo que me interesa es tan lejos. Claro, ¿viste? Claro. Vienen... pero por algo te buscás ese una, tipo dos de veces, gente. Claro, una o dos veces por mes. No va. ¿Podemos terminar de hablarlo mañana, viernes? Por favor. Dale. Quedó inconcluso, pero bueno, los que quieran... Tengo miedo de salir... ¿Me decís ahora en el cierre del programa el nombre? Que la gente arriesgue en el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Gustavo Martínez, puede ser... Gustavo Martínez. No, perdón, me equivoqué. Gustavo Bermúdez. ¿Quién es ese? Sí. Me equivoqué. Gustavo Bermúdez. Está cansado. Quería decir Gustavo Bermúdez por el pelo que tiene. Lo recontra en vídeo. ¿No vieron a Gustavo Bermúdez? Tiene una cabeza